La mesa reñoña. Ya empezó. Ya empezó. Muy buenas noches. Lunes de la mesa reñoña en vivo. Estamos transmitiendo directamente desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para todo el Cono Norte. Mi nombre es Franco Escamilla y les saludo con la misma alegría todos los días. Y me voy directo a presentar a este gran equipo, a este gran panel, a este panelón. Comienzo extrema derecha con el tótem de sabiduría, el señor Checo Mejorado. Gracias, amigo, muchas gracias. Un honor estar aquí en la mesa reñoña. Y nada más agradecer a la gente de la Ciudad de México que nos trató súper bien este sábado pasado. Estuvo muy, muy chido. Muchas gracias. Qué paso, y paso la bola. Qué delgado estás, güey. Pues es que sí. Qué envidia. El SIDA, güey. Oye, con su traje se veía impresionante. Si fuéramos mujeres, ya te hubiera dejado de hablar, güey. Así. Te adelgazó un chingo la perra anciana. Perra chichona. Eso pasa cuando no puedes comer ciertos alimentos. No. Puro hamburger, esas mamadas. Pura vitamina. Dieta blanda. Dieta blanda. Pollo. Pene. No puedo. Y el papilla, ¿no? Y así hablando. Pelingas disparadas. Unas pelingas aguaditas. Tiene que estar quitándose cada rato, ¿no? Déjenlo, defiendo. Es el caballero, come bien en las giras y va y corre. Sí. Es el único que está chido, corre, está muy chingón. Sí. Tienes que como dos meses, ¿no? No, no está chido. ¿Por qué? No está chido. Bueno, qué pendejada. Cristian llegó impresionado la gira pasada porque llegó, pinche Checo corrió como 40 minutos sin parar, güey. Lo puse, güey. Pues, corrió, güey, como los viejitos en calzoncillos que andan corriendo así. Oye, pero lo hubieran visto. Como tu tío cuando te pica el culo, ¿sabes? Sí, así sonó. Yo tengo una cosa, yo en la gira vi a Checo en trusa. Uh-huh. Y ha habido un cambio impresionante, la verdad. Una truza es verdad, que no dejaba nada a la imaginación. No, ya son tela de cebolla. Una truza. La vio Macario, la vimos, y la verdad, sí, un buen cuerpo. A mí lo que me hizo preguntarme fue: ¿en qué momento decidiste, cuando viste el calzón, que dijiste, este me lo voy el blanco, a poner? Sí, el blanco ese. Y va a ser parte de mí. Y yo voy a ser su dueño. Para siempre. Te contesto, me lo escogió tu mamá, güey. Por eso. Es como. Es como dije, esto me va a ver Tavo, güey. Es para él y de copa su jefa. Qué chingo. Pasa bola, pasa bola. Buen cuerpo. Pasamos la bola, mi compadrito. ¡La mole! Pasa bola, dice la mole. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a la mesa. Y sí, sensación. Un saludo para la gente de la Ciudad de México que se portaron con madre. Y no había tenido la oportunidad de quedarme tanto tiempo. Y ahora sí disfrutamos un poquito más de la ciudad y a toda madre, muy bonito la ciudad. Es hermoso, sí, es hermoso el DF. Bueno, no te la acabas. Es hermoso. Es como la pilinga de un negro. ¿Cómo qué? La pilinga de un negro, no te la acabas. Ya intentaste grabártela. Pero sí es cierto. Mujeres buena onda, Fíjate que el DF es un lugar de mujeres muy guerreras. Sí, que trabajan, que hasta luchan la muerte. Hasta la muerte. Pum, pum, uno, dos, tres, o sea, guerreras, de escudo, de lanza y de casco. Me quito los lentes. Me pongo de pie. ¡Ah! ¡Qué bonito! Me pongo de pie de esas mujeres guerreras del F que dije, ¡ay, cabrón! Pues los hay, en todos lados hay guerreras. Así no me había qué tocado bueno. Una unas mujeres hasta tan guerreras. Hasta sangre, o sea, guerreras, o sea, de sangre. Sí, de esas que lucharé por todo. Por todo. Muy bien. Pasa la bola. Pase bola, pase el chisme, cabrón. Señores, señores, el guerrero. El señor Tavo Muere. Buenas noches, buenas noches. Oye, igual, ¿esta playera era tuya, perdón? Es mía. No, no sé por qué pensé que eras de los que estaba de segunda mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque huele. De paca. No, digo, siguiendo con la temática. Me tardé un chingo. No, dijo como dijo ella. Huele como usada. Huele como usada. Hueles como a carambola. Hueles como a carambola. Huelo al equipo. Como a huevo de otra granja. Huelo a trabajo en equipo, es lo que yo quiero. Hueles a rachera. Sí, pero eso es porque soy marrano. Hueles a mejorado. Huelo a Checo mejorado. En fin, buenas noches a ustedes que están allá. Ustedes son los más importantes, Ruby y Tabito, que están de aquel lado. Pasando la bola, pasando este gran balón. A mi izquierda el señor Alfonso of Ande. Yo no tengo una anécdota tan chida como ustedes porque no fui a la Ciudad de México. Nadie. Pero bueno, ni modo ni hablar. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes aquí en la Mesa Reñoña y presento al
al único, al príncipe del barrio, el señor Cristian Mesa. Gracias, hombre. Muchas gracias, bien agradecido. Ya los extrañaba, todos me extrañaban. Yo creo que... Pero bueno, yo sí los extrañaba a ustedes, hombre. Y ya no falta nadie, ¿va? Muchas gracias a todos y falta el Ruby, puto. Ahí está, saludos a Roberto Flores y a Tabito Galván, que están en controles de audio y video. Ese movimiento en la cámara que percibió usted hace un momento, pues fue Ruby cambiando el cuadro. Con uno de sus huevos. Con uno de sus huevos varicosos. Carnal, ¿sí te das cuenta que casi es como la mesa original? ¿O podemos decir que es lo mejor? Sí, nada más sobra Tavo. Digo, falta Paco, por favor. Falta Paco, falta Paco. Paquito Maya, que anda en el DF. Sí, suena muy natural, como quiera. Ese, Oye, que también es un guerrero el Paco Maya. Supongamos que aquí está Paco. Es un poco llena, ¿eh? Es un poco llena Maya. Llena Maya. No, yo. Bueno. Sí, sí. Lo que es irónico, porque no llena. No, no tiene llenadera. Ah, él no llena. La llena. O él no llena. Tenemos nuestras cosas. Llenas de la película del Rey León, que son Paco y Cristian. Están ahí las llenas. Bueno. Yo ya quiero ahí con Cristian. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Por sí, tenemos nuestros cazadores que apuñalan. Sí. Sí. Los farsanes. Los farsanes. Tenemos gente que está... Es gente en calzones. Ay, yo me cago cuando no entiendo un chiste. El señor Alex Bataco nos mandó un nuevo intro. Suéltalo, mi querido Roberto Flores. Una cirujana. Y cirujana que se encargue de cosas así, accidentes culeros. Reconstrucción. Como una traumatóloga. No sé si se llama traumatólogas. O cirujano plástico, lo que sea. Cirujano plástico acá en reconstrucción. Un cirujano plástico traumatólogo. Entonces, me enamoro, ¿no? Rosas, chocolates, ¿cómo estás? Tu color favorito, el mío es el azul, 4 de noviembre, bla, 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 ¿no? Dos meses después, estamos acampando. ¿Sabes qué? Tengo algo que... Y empezó a convulsionar, güey. Entonces me lleva al hospital y como ella es cirujana, ella me puede salvar. Radiografía, ¿qué es eso que está ahí en el hígado? Y abre, ¿qué está en el hígado? ¡Tu anillo! ¡Anillo! No, un tumor. Le digo, ¿sabes qué, güey? Creo que tenemos que casarnos antes de que... ¡Bien! ¡Por Alex Bataco! Saludos al compadre Alex y a su canal Bataco Tunes, que es ahora está subiendo este tipo de clips a su canal y están muy cagados. Y sobra decir, bueno, pues que es nuestro amigo y tiene, pues, obviamente está en la lista blanca, ¿verdad? Bueno, el día de la mesa estará de súper hueva, sí, mis hermanos. No saben la cantidad de hueva y para no perder costumbre, señor Poncho de Anda, de una vez. ¡Ea, bravo! Va a estar de hueva esta nota, muchachos. Créamelo, créelo, como todas. El día del domingo, este domingo, ayer precisamente, ¿qué día es hoy? 1 de octubre, domingo. Ayer domingo, hoy es 2 de octubre, no se olvida. Ok, perfectamente. Hubo muchas revueltas y desastres, gente lastimada, gente herida, porque en España hay una... Todos sabemos y conocemos poco de España, todos sabemos que la gente de Cataluña no se lleva con la gente de Madrid y con casi todo el resto del país. De hecho, ¿no? Se quieren separar del país, ¿no? Hacer su propio ciudad, pues, país-estado. No. Pero ¿desde cuándo lo conocemos eso? O sea, ¿desde siempre? O los 80s, digo, por el tema de la ETA, ¿no? Ajá. Estaba involucrado. Según esto, viene de cuando del franquismo. El franquismo prohíbe incluso el idioma catalán, el... no sé cómo se llama. La euskera. Sí, los catalaños. Bueno, el euskera, el idioma, significa hablar bien. Perfecto. El euskera. Es que ricasco.
es prohibido, y como una manifestación de todo este odio que se va generando durante el régimen de Franco, empieza... Sí, por eso se llama el franquismo, no le pegues a la mesa y esas mamadas. Sí, es dictatorial. El franquismo, sí. Como en todos lados. Sí, sí, sí. Es culero. Sí, sí, es culero. Es culero. Pero bueno, fíjate. Pero yo estoy hablando de España, no me malinterpretes. Ah, claro. ¿Va? Entonces, a partir de que se acaba el régimen de Franco, Cataluña sigue con estas ideas de querer independizarse. Espérame, chinga tu madre. Ya está pensando en. Viene por lo que se acaba el régimen. Con una corona el vato. Sí, el tabismo. El tabismo. El tabismo. Su gorra de Che Guevara y la Che Guevara, que todo así grafiteado aquí atrás. No, no se crean. Puede pasar. Oye, propongo, sí. Va. Entonces, desde ahí empieza esta onda, como los 70s, como tú dices muy bien. Que Cataluña se quiere separar de España. Entonces. El gobierno que está ahorita activo en Cataluña quieren hacer o hacen una ley para provocar un referéndum. ¿Se acuerdan ustedes del Brexit? Sí. Que es muy parecido, porque el referéndum es esto, ¿sabes? Que vamos a hacer una votación interna para ver si nos salimos de este pedo, ¿no? Okay. Entonces el Brexit fue de Inglaterra, de las naciones, ¿cómo se llama? La Unión Europea. Exactamente, la Unión Europea. Entonces... Cataluña lo quiere hacer, pero de España como país, ¿no? Entonces quieren. Están en todo su derecho, ¿estás de acuerdo? Sí, están en todo su derecho. ¿Hablan español? O sea, no, catalán. ¿Hablan español y catalán? Catalán, los dos. Es un dialecto. Pero, ¿cómo se habla eso? Híjole, los orígenes están bien raros, ¿no? A veces. Es como francés, ¿no? Francés, tiene francés. Porque están pegados también a Francia, los catalanes. Y algunas palabras son, por ejemplo, no estoy diciendo que esta palabra en particular, queridos expertos en idiomas, pero por ejemplo, si en español, en castellano, si se refresco, en ese idioma, si se refresque o refresca, ¿no? O sea, a veces son pequeños cambios en algunas palabras, hay otras que sí son. Nada que ver. La gente, los tuiteros, por ejemplo, Iniesta, el jugador de Barcelona, él da su mensaje en catalán y en español. Sí, Piqué también es Piqué, catalán. ¿Y ni la otra? Mándeme. Iniesta y ni la otra. Ok. Wow. Sí. Así quieres acabar con el régimen. Soy como el jorobado de 300, ¿te acuerdas? El que sí, jorobar parte. Hágase para allá. Como decir, Eurípides, una más. Sí, Etliastes. Bueno, prosigue, señor mejorado. Entonces, mi pregunta para Poncho es: si están en su derecho, pero puede haber como un reprimenda o puede haber algo así como que España diga, no estoy de acuerdo. Puede haber madres, hubo. Bueno, pero es que esto apenas es el comienzo. O sea, hubo mucha gente lastimada, golpeada, mujeres. Yo veía que los policías las agarraban de los cabellos, aventándolas de las escaleras. Y, o sea, era una cosa muy muy violenta que dices tú, cabrón, como que dices, esto ya lo viví, güey, o sea, ya ha pasado en otros regímenes, para no meternos en pedo. Entonces, aquí lo que pasa es esto, que el Cataluña dice de manera unilateral, o sea, nomás por mis huevos, voy a hacer el Parlamento de Cataluña, genera una ley que es la que va a permitir hacer el referéndum. Desde un principio el Estado español dice, ¿sabes qué? Este pedo es ilegal. Es ilegal, no, nosotros no reconocemos como federación, no reconocemos tu ley, tú estás a la mierda, ¿no? Entonces les vale madre, llega la fecha, que es fue el día 1 de octubre, se tratan de llevar a cabo las votaciones. Resulta que del 100% de la gente que puede emitir un voto en Cataluña, nada más votó el 40%. A favor. Y el pedo es que el 90% de esa gente que alcanzó a votar, votó a favor. Okay. O sea, nada más un 10%. Pero no estamos hablando de un 40% de la población. O sea, hay un 60% que ni siquiera fue a votar. Porque no pudo, porque dicen que cerca de 700,000 casillas, en este, no sé cómo se le llama exactamente, pero son casillas. Casillas. Fueron robadas por miembros de la Guardia Civil. Entonces, que es como la policía ya, ¿no? Exacto. Oye, ¿ese lugar es qué tan grande? ¿Es pequeño? ¿Sería como un...? Pues, que, o sea, ¿Cataluña como Mónaco, estado? Sí, no, o sea, pues, sí sabes más o menos el tamaño de España. Sí. O sea, en cuanto a extensión territorial, extensión territorial, ¿no? No lo sé exactamente, pero si tú ubicas ahorita España, lo checamos. Cataluña te abarca una octava parte, güey, una cosa así. O sea, ¿sí perdería España un...? Pues, no todo. Pierde porque tienen playa. Claro, barceloneta. Es un puerto. Ajá,
tienen obviamente a uno de los equipos más emblemáticos de los últimos años en cuanto a fútbol. Y creo que también los clubes de básquetbol en la Euroliga también tienen mucho que decir al respecto. En su liga femenil también están pesados. En el tema, estoy hablando de lo deportivo, ¿verdad? En lo económico, obviamente Barcelona es un lugar turístico. Claro. Sí, sí. Barcelona llevó a cabo las Olimpiadas del 92. 92. O sea, sí tiene con queso. ¿Tú crees que está más pesado que Madrid? No, nunca vas a ser más pesado que la capital, claro. En teoría, ¿verdad? Uh-huh. Digo, está Estados Unidos, uh-huh, que tienes a Nueva York, Los Ángeles, que no le piden nada a un Washington. Pero yo lo veo de esta manera. Es como si de repente Guadalajara o Jalisco dice, chinguen a su madre, ya no quiero ser de México. Como Yucatán en su tiempo. Como Yucatán en su tiempo. Nuevo León también. Nuevo León tuvo también su arranque también. Fue una puñeta mental ese pedo. Sí, sí. Totalmente sí. Lo que se hablaba. Sí. Pero es que ahí te va, entras en un tema complicado. Suponiendo, güey, que la mesa reñoña, güey, hacemos una votación de irnos al estudio de Ruby, ¿no? Y yo digo, ¿saben que hay una ley? Y nos vamos a ir al estudio de Ruby. Y solamente tres de ustedes están de acuerdo. ¿Qué pedo con los demás, no? Imagínate, Franco. Sí. Y una de ellas está con Maya, entonces. No, digo, estamos hablando de un régimen que fuera democrático esto, ¿no? Que la mesa no fuera una dictadura, ¿no? Estamos pensando en que la mesa fuera democrática y tu opinión contara y así. Tuviera valor. Pero no es justo para la gente que no se quiere ir, güey. Claro. Que fue lo que pasó con la salida del Brexit. No todos se votaron, o sea, no todos estaban de acuerdo con eso. Se hacían muchas bromas al respecto, que los únicos que votan, como lo predijeron los Simpson, los únicos que votan son los ancianos, y la mayoría de los ancianos votó a favor, y decían, estos ojetes, porque ya se van, ¿no? Claro, o sea, ya, vamos a morir, vámonos, ¿no? O sea, broma, ¿no? Pero había mucha gente que votó en contra. Habría que ver hasta qué porcentaje es válido, porque no creo que con el mentado quórum, que es la mitad más uno, no sería justo que el 60% vote vámonos, hay un 40% de población votante, más todos los niños y gente que no tiene edad para votar, hay un 40% de gente que dice, yo no me quisiera ir de España. Ahí se vuelve un problema, ¿estás de acuerdo? Hasta entre ellos mismos. Claro. Ya si todos los barceloneses, los catalanes, están de acuerdo en irse, pues dices, bueno, a la federación no le queda más que decir, pues bueno, váyanse, ¿no? Y el problema aquí más grande es dónde va a jugar el Barcelona si se va de España. Pues ahí mismo. No, pues ya dijo, ya dijo Mónaco que ellos, que sí. Ellos los... No, ya dijo Francia que ellos pueden entrar al... ¡Ah, no manches! Eso pasa con Mónaco, que es un principado, sí. Y de todos modos juega en la liga francesa. Sí. O sea, Mónaco está. O sea, Francia lo puede adoptar como. Pues Francia dijo que sí el año pasado, que también surgió mucho este tema. Y Francia dijo: no hay pedo, si nosotros tenemos a Mónaco, podemos tener a Cataluña. Y quién chinga, o sea, hasta la Liga Mexicana va a decir: vénganse para acá. Claro, o sea, sí, bueno, claro. Por sí. Tener a esa. A imagínate ese un clásico París-Barcelona. Qué bonito. O un Atlas-Barcelona. Ándale. Claro. Sí. Hombre, imagínate un UDG. UDG contra Lobos Guap. Cuervos contra Barcelona. Imagínate los auténticos Tigres contra Barcelona. Tuviera con más. Partidazo. Pero de culo. Oye, pero aquí al final de cuentas, digo, nomás como comentario mío de que. A mí se me hace muy difícil que España permita o vaya a doblar las manos. O sea, yo vi imágenes donde están el gobierno a que no te vas a ir, o sea, claro. No voy a perder ese territorio. Y si Francia le entra, mucha lana, te metes en un pedo político cabrón entre Francia y España también, ¿no? Sí, también habría, podría haber hasta una guerra, ¿eh? Exacto, van a dejar que todo se resuelva dentro del país. A putazo, mientras no haya afectados. Oye, vi fotos de así arrastrando viejitas, güey. Sí, se mamaron, güey. Sí, sí, sí. Los videos. Ya se van, pero digo, no sé, hay que arrastrarlas. Hay una foto de unos policías así con la ¿cómo se llama? Cuando es mucha gente. Con un cuchillo y andan. Y bomberos haciendo así cadena, ¿no? De... ¿Bomberos? Sí. Bomberos, ¿no? Así, y se ven frente así los policías. Bueno, disculpen, que yo no me enteré, pero ¿por qué son los putazos en sí? O sea, porque la gente que es gente que le gustan los hombres. O sea, ¿hombres? No. Sí. Los chingazos. No, porque gente que sí se quieren separarse de España y obviamente el gobierno no lo va. La policía se fue. Manda a chingar. El gobierno de que no pase. Y el problema real de ahí de esa situación fue que la gente quería ir a votar, güey. Entonces la policía estaba impidiendo que llegaran. Que votaran. A votar. Y obviamente estaban superados en número los policías, pero pues los policías traían su espadas. Su armadura, ¿cómo se le llama? El antimotín, ¿no? Que le llaman. Su armadura. Ajá. Entonces les daban macanazos. No quiero pensar que con esta acción de los policías es posible que Cataluña se pueda separar de España. Pues la gente se va a enardecer más, no. Eso sin duda. El problema es lo que dice aquí Iván, güey.
que el gobierno federal, bueno, el gobierno federal, sí, en este caso España, no lo va a permitir. Una, porque como bien dicen, es una zona sumamente importante, turística, para el país, sino es que de las, la segunda más importante. Uh-huh. Y aparte, como ingresos, es una de las máximas fuentes de ingresos. Pues mira, claro, de acuerdo con lo que la banda, sí, está compartiendo aquí en Twitter, me llegan varios tweets diciendo lo mismo, que entre el 15%, el 15 y 20% de la población del país, ¿no?, está ubicada en esa zona. Uh-huh. Y en cuanto a extensión territorial, aquí no sabría decirles porque hay, digo, opiniones divididas. Les comento la de Jonathan Ramón, que dice 32.108 kilómetros cuadrados es la extensión territorial de Cataluña. Y tiene, bueno, estoy viendo aquí la frontera con Francia y con Aragón, ¿no?, y con el mar Mediterráneo, que es la playa que tenía. Pero sí estamos hablando de, digo, si estamos hablando del 10%, que se supone que es más, con el 10% de tu extensión territorial ya eres una gran pérdida para la nación. Claro, cierto. O sea, obviamente ningún país va a querer perder territorios, claro, y menos un territorio de estas características, güey. ¿Y por los huevos de quién? O sea, ¿hay algún güey que esté moviendo todo el pelo? Sí, claro, el presidente. Oye, ¿no de será Cataluña ahí como ahorita que pedo de racismo? O sea, porque sí tienen algo que los, ¿cómo le dicen? Los gallegos con... Son de Galicia, sí. Es que de Galicia se querían separar, pero no sabían cómo. Y también los putearon y todo. Los putearon. Por los chistes. Sí. Por los chistes. No, pero sí, la verdad, sí, yo en particular creo que esto va a ser muy difícil y en estos tiempos... Y están haciendo, digo, a mi punto de vista, obviamente esto lo investigué 3-4 horas y ya, pero lo que logré ver a simple vista es que el gobierno de Cataluña también está haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, porque, por ejemplo, hubo una, cuando se hicieron la ley, ¿no?, para crear el referéndum, se la negaron y dices tú, bueno, pues es como, pues me vale madre, yo soy independiente, soy, uh-huh, soy una entidad, ¿no? Entonces ellos cambian una ley que incluso dentro de su ley de Cataluña está mal. O sea, de cuenta, ellos llaman a una junta, como por decirte una, ¿cómo le llaman, güey? Como una junta de senado, una junta de parlamento, okay, que es donde van a ver una sesión. Una sesión, gracias. Va a haber una sesión de parlamento, claro, en la que van a ver los puntos del día. Si te fijas, no sé si han visto alguna vez, por ejemplo, cuando una sociedad anónima, una sociedad aquí en México se juntan para ver ciertos puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces a cada quien le mandan, oye, vamos a ver esto, y como prioridad se va a ver, no sé, los calzones de Checo, ¿no? Uh-huh. Primero vamos a darle prioridad a los calzones de Checo. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que ellos mandan a la chingada la sesión del día. Lo que tenían para brincarse a eso. Para este brincarse tema a eso, y cambian a una ley que, en lugar de decir, si la ley la vamos a hacer en un mes, que estamos viendo cómo hacerle, qué le movemos, qué le quitamos, todo se va a hacer en un día. En un día hicieron todo el pedo. Hubo muchos catalanes que están representando ya a cierto número de gente que dijeron, no, yo no, güey. O sea, esto incluso para Cataluña es nocivo. Es ilegal, güey, sí, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que está mal, porque todo lo hicieron. Que a lo mejor están en todo su derecho, pero equivocaron las formas. Exactamente. ¿No? Y habría que ver, y no me queda claro por qué se quieren separar, nada más. Pues nada más, porque ellos, según ellos, o sea, a simple vista para el pueblo, Cataluña da más de lo que recibe. Entonces, okay, por ejemplo, incluso entre impuestos, todo es más caro. Así a simple vista. Que yo llegué a ver en partidos del Barça hace, no, en los 90s todavía, que sacaron cuando se juntan varios con carteloncitos para formar figuras en el estadio, sí, que decía Cataluña no es España, ¿no? Y esto fue un cabrón, bardas pintadas con eso, jugadores que de repente mostraban su inconformidad con el gobierno español. Es cierto que Piqué se cortó la bandera de España en una camisa. Explicaron que según era que no se recortó el escudo por puros huevotes, ¿no? Que no estaba bien. Digo, le dieron vueltas, pero sí Piqué ha estado en el ojo del huracán por ese tema. Uh-huh. Bueno, algo para terminarlo, mi querido Poncharello. Bueno, aquí lo preocupante es que el presidente de Cataluña dice, este pedo valió, seguimos con la independencia, y el problema es que el gobierno federal tiene un artículo que está en la Constitución, que es el artículo 155, que, palabras más, palabras menos, dice que si alguna entidad de las 10 y tantas que conforman la España incumple con sus obligaciones, el gobierno federal puede hacer uso de cualquier fuerza. En este caso, como lo que dentro hicieron, de eso, ¿no?, puede ser la fuerza pública. Pero digo, si se pasaron de chorizo. Una cosa es que tengas como permiso para repeler una agresión. Sí, el abuso. Uh-huh. Pero, oye, videos donde ya se iban. Este a mí me sorprendió mucho.
están subiéndose a sus camionetas, traen sus armas con balas de goma que duelen de su puta madre, tengo entendido, y que sí te pueden sacar un ojo y a cierta distancia provocar un daño considerable. Y esto, ya se van, ya están subiendo la camioneta y un güey todavía se asoma y chingan a su madre, a la multitud, ¿no? Y si tú ya fue... Extra. Abuso. Sí, ya fue too much, güey, ¿no? O sea, sí entiendo que si los están agrediendo, pues ellos pues son servidores, pero también tienen que proteger su integridad física. Una cosa es llegar tú a repartir putazos nada más por tus huevos, porque también vi tomas cuando entraron los bomberos y la gente estaba caminando de forma pacífica y estos güeyes nada más iban para atrás, para atrás, para atrás, y ahí no hubo agresiones. No sé, porque nada más nos manda a internet, a las redes, el video cuando estos güeyes están repartiendo los putazos. No sabemos toda la historia, solamente la gente que estuvo ahí sabe realmente qué pasó, si hubo o no una provocación. Digo, ellos traían permiso de usar la fuerza, pero no era huevo que la usaran. Aún así, nada más salieron 34 elementos heridos, pero no heridos de considerabilidad. Okay. Leves, como se llama, de 15 elementos. Días. La gran mayoría fue por los mismos gases que ellos aventaron. Ah, o sea, no la policía, sino los los policías de gente, sí hubo... Que a mí, ¿sabes qué? De repente esas cifras, a mí me queda duda. Cambian, ¿no? Sí, en el sentido de que publico una cosa y a lo mejor la verdad es otra. Claro. O sea, a lo mejor fueron 100, 120, ¿no? Pero para no hacer el pedo tan grande, mejor nomás 30 y tantos. Exacto, tanto, ¿no? No, pues estamos hablando del número que te dio Poncho, era los agentes de la Guardia Civil. No, la gente. No, los civiles hubo cientos, no sé. Sí, hubo cientos, casi 500. ¿No hay muertos? No hay muertos. Al parecer no hay reportado todavía, pero sí, ya hablar de lesiones a 100 personas es un chingo. Digo, a una se me hace un putazo, claro. ¿No? Digo, no es justo. Pero dices, un güey que se puso ñero, bueno, va, lo aplacas, pero cientos de personas salieron también, a lo mejor no de forma directa, sino a la hora de que empiezan los chingazos, todo el mundo corre y ahí te pueden aplastar, sí. Te pueden azotar contra una pared, qué sé yo. Digo, no sabemos qué pasó, le mandamos pues nuestras mejores vibras a la banda que nos ve desde allá, desde España, sí. En Cataluña y todo el país ibérico, que siguen siendo nuestros hermanos. Vamos a cambiar a un tono menos gris, señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí. ¿Traes una culera? Sí. ¿Me brinco a Chris? Es que traigo dos notas, una tranquilona una y una más culera. Una es culera, es más bien lo del 2 de octubre, pero si quieres lo platicamos después. Yo diría. Entonces la nota es que en Rusia, una maestra que está buenisísima, se llama Victoria Demeshinka, es una maestra que está muy guapa, es una maestra de un colegio, y ella en Instagram sube sus fotos, y está guapísima, es muy sexy, no son fotos pornos, son fotos de vestidos así entallados muy bien. Y hubo un pinche papá cagapalos que dijo, oiga, ¿sabe qué? A los niños les afecta estas fotos de esta chava. ¿No la sigan en Instagram? Fue lo que dijo ella, y le pusieron como condición que quitara las fotos para seguir trabajando. Y dijo, ¿saben qué chingue su madre? No, no lo hago, y la corrieron. La corrieron ahí de Rusia porque les afectaba a los chavitos estos del colegio verla en Instagram, ¿no? Pero la chava está guapísima, ¿eh? Pero no, vaya, no se ven fotos... Si grotescas que estén enseñando. No, se miran bien las muchachas. No. O sea, es vestido de noche, en shorts, como tipo modelo. O sea, fotos ahora, es que aunque saliera en ropa interior o en traje de baño, tengo entendido que no violas las normas de Instagram. Ajá. Que es una red social que se supone que tiene un control de edades y un control de acceso. Ahora, habrá que ver, pues ella puede poner su Instagram privado. Claro. Y si no me sigues, pues no puedes ver mis fotos. Exacto. Pero ahora, también digo, tiene todo el derecho de subir lo que ella quiera. Claro. Si una maestra, yo tengo hijas, tienes hijos, si una maestra así de la Roberto Quesada o así de alguna secundaria de acá sale así en Instagram, ¿a ti te molestaría? No. A mí tampoco. Yo diría que... Ahora, te la pongo al revés. Un maestro bien guapo, bien mamado, sube fotos acá en sus calzones, ¿te molestaría? Pero ella ni siquiera eso, Franco. No, digo. Ah, pues no. Sí. Quiero ver, a la mole no. Sí, pues yo digo que a lo mejor igual no, o sea, si son artísticas. Si son justificadas. No, pero es que, pues digo, pueden hablar por el lado de la maestra porque ha habido casos en Argentina de maestras que hasta se han acostado con alumnos. O sea, sí, pero en este caso, digo, no es tan extremo. En este caso de la chava, no, ella es nomás... voy a salir de noche. No, es que ya viéndolo como el punto que lo vio Franco, tiene un poco de sentido. O sea, imagínate un maestro acá, todo acá y... Pero mientras no se llena la opinión. Digo, a mí no me gustaría que tus hijas y mi hija sigan a ese maestro. Claro, claro. Pero tan sencillo como que estés al pendiente de tus hijos. Que no, que andas sigas viendo en internet. Sí, o sea, el maestro tiene el derecho a subir sus fotos. Todo el derecho del mundo. Tiene todo el derecho a tener un perfil en una página para adultos, subir sus fotos haciendo una chaqueta. Si no viola las normas de cierta página, pues ahora sí que la culpa es de los que lo siguen. Claro.
Más bien creo que el papá le tiró el pedo, la maestra lo mandó el chorizo, dijo, ah, chinga tu madre. Hazme una rusa. Hazme una rusa y no te llamas. Allá es distinto. Sí, ahí es nomás. Hazme una rusa y le salió un rusito. Hazme una rusa y no había chilito ni unas vías del tren, es que siempre están en el lado de la vía. Pero no había limón. Aquí hay muchas maestras muy guapas que tienen. Yo a mí me tocó, digo, una maestra de inglés en la preparatoria que era muy guapa. Digo, no existía el Instagram, pero ese entonces existía el chismógrafo. No, pero sí me tocó de que era muy guapa y a veces iba en faldita y nunca le dijeron nada. Tú haces tus chaquetas mentales. ¿Cómo no? A lo mejor el problema aquí es que los alumnos tienen oportunidad de hacerse la chaqueta de veras con las fotos del Instagram de la maestra. Aquí yo investigué la nota y no sabía qué edad tenían los chavos del colegio. Era la parte que ahí me atoró nota, por eso no quise extenderme más. Pero sí, no sé si sean chavos de 7, 8 años o ya de secundaria. Pues. Oye, como los videos que andan circulando, ¿va? Que circulaban de un chavito que se supone que con una maestra, que siempre sí, que siempre no. Pues yo vi el video y yo decía, chale, ¿dónde estaba esa maestra cuando yo tenía 18 años, güey? Sí, porque había, pero no se cogía a la gente como tú, a lo mejor. No, güey. Yo llegué a pensar lo mismo, ¿eh? Con tanto video de huerca de secundaria y prepa siendo mugrero. Yo decía, ¿y por qué en mis tiempos no había? Y alguien me dijo, sí había, pero no se ponía a los ñoños. No era requerido. Y es cierto, a lo mejor sí había, pero pues a mí nunca me tocó. ¿Qué edad tienen los morros? No, dice que no. Dice colegio, pero no sé si sea colegio de secundaria o primaria. Porque también, o sea, si es de secundaria para arriba. Como que no tiene tanto pedo. Pues también, o sea, ¿por qué quieres prohibirle tanto a tu hijo el acceso a una información? Yo creo que un chavito de 8 o 10 años todavía no es como que me afecte ver a mi maestra en vestido, ¿no? Considerando que ven mucho más mugrero. Claro, güey. Claro. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando, digo, de por sí es un medio friki? No sé si ustedes lo vieron igual, pero tú a tus maestros los ubicas en la escuela. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que a mí, por alguna estúpida razón, me volaba la cabeza toparme a mi maestra en la calle. Claro. No, iba mi mamá y yo al mercado o algo así. Y digo, ¡mamá, es mi maestra, güey! O sea, ¡qué raro, güey! ¿No? Y digo, no sé si sea por ese lado, pero digo, tan sencillo como que checa que están viendo tus hijos. Claro. Yo la prepa a una maestra de inglés, no le vamos a un rancho. No la cogimos, pero la llevamos a un rancho y pisteó con nosotros. ¿Y todos ¿Y no se la cogieron? No, porque venía con una hermanía más chiquilla y él la metió por enfrente. O sea, de cuenta que. De cuenta que la metió para que no la atacáramos a ella sexualmente. Estaba gordilla, la manía. Una gordilla. La metió una gordilla. Y la gordilla dijo, no, ¿y ustedes qué? Y ya le dijimos, vete, chiquito. ¿Lo hubieran mandado a dormir? Sí, le llegamos a dormir con cloroformo. Le vamos a tirar a la alberca. Ya había cloro. Por favor, maestras, no sean eso. Pero sí ha habido ahorita, está el boom de por las redes sociales de las maestras buenísimas. Sí, historias enmoladas. Enmoladas. También a veces no creen que la gente puede ser un poco sensible. O sea, demandan como que ese tipo de cosas, no, por la moral, los valores y la chingada. Y está bien, digo, cada quien tiene derecho a reclamar lo que sea. Pero a veces se ponen sensibles con cosas que dices, güey. Por ejemplo, aquí, no tan lejos, aquí en Monterrey pintaron el muro, el del túnel Loma Larga, ¿no? Pusieron un arte ahí mural de unas arañas, tarántulas, y, ¿no, güey? Y estaban pidiendo que lo quitaran, que porque era muy impresionante, ¿no? Y podía poner nervioso y sensible a los niños, a los adolescentes. Es una obra de arte, ¿no? Y te pones a preguntar y dices, güey, si tú cruzas el túnel Loma Larga, o sea, están todo esto, ¿no? Y cruzas el túnel Loma Larga, hay como 8 panorámicos de tables. Sí, claro. O sea, nada más cruzando. Y enseñando las boobies. No me malinterpreten. No estoy en contra de esos panorámicos. No. O hay panorámicos de ropa interior. Exacto. De marcas de ropa interior. O marcas de zapatos que ponen modelos muy atractivas y también, pues, no deja de ser incitar a las bajas pasiones. Claro. Sí, porque lo haces. O sea, estás vendiendo con sexo. Pero ahí te va, güey. Se me hace que nos hemos vuelto muy, muy maricos, ese nuevo término. Ok. Porque ahí te va. Cuando yo era niño, te estoy hablando ya cuando me empezaron a gustar las niñas, ¿no? Por ahí de los 20. Años, de los 2 años. No, ya como con una connotación sexual, güey. A eso me refiero, ¿no? Que fue hasta quinto, sexto de primaria. No sé si sea lo normal. Pero bueno, a lo que voy. Había unas revistitas, güey, que les decían de trailero, ¿no? Sí. De esas revistas de este tamañito, que de repente salía una chichona ahí en traje de baño, y era mi material lácteo, por así decirlo, sí, sí, ¿no? Entiendo. Y esas revistas, o sea, con caricaturas. Pues era, yo creo, por eso me gustan los cómics. Estaban buenísimas. Sí, sí, era buenas. Todo tiene sentido ahora. Así como la mesa reñoña luego sirve también de terapia. Sí, sí, amor. Es catártico. Pero bueno, a lo que voy. Una vez el jefe
me torció una Playboy, ¿ok? Porque esas revistas me permitían leerlas, ¿no? Porque yo me saqué la carta de papá de lectura, no mames, ¿no? Tú trabajas en esa empresa, tú eres el que hace el dibujo de eso. Güey, es hipócrita y me dio chance. Porque mi papá sí fue muy alivianado, la jefa prefirió no meterse en broncas. Cuando mi papá me torció una Playboy, nada más me dio un zape. Yo tenía 13 años, 12 años, sí. Y dijo, abusado, güey, ¿no? Y te lo juro, fue, no seas pendejo, aprende a esconderlas, porque aquí está tu mamá, aquí tienes una hermana, uh-huh. Y van a ver esto, güey, no seas pendejo de ponerla abajo del colchón, porque te tienden en la cama, no seas güey, o tiendes tú tu cama o aprendes a esconder tus pendejadas. Me regañó por pendejo, sí. No por cachondo, okay. Y creo yo que, quitando todas mis fetiches y perversiones, no me convertí en un pinche violador, güey. No, ¿sí? Para nada. Y creo yo que un chingo de gente crecimos con esa creencia de que tal vez la sexualidad no tiene nada de malo a ciertas edades, pero a nuestros papás, a lo que voy, no eran tan prohibitivos, güey. Sí, no eran así tan, ay, no, esto porque los niños. No, sencillamente te explicaban más cosas. Uh-huh. Te decían, esto no, güey, ¿por qué? Porque tu mamá y tu hermana lo van a ver. Ah, ok, sí es cierto. Tú mismo me entiendes, está sí la ando cagando, ¿no? Sí, no, y en todo, por ejemplo, antes les podías dar un putazo, ahora ya no quieren pegar tampoco los niños, o sea, son que la mesa reñida no promueve el matato a los niños. A mí me tocó que descubrí un VHS de mi papá ahí aventado en su vestuario, su closet. Lo vi. Me acuerdo mucho, se llamaba Mariposas Jainosas, así se llamaba la película. Se llamaba Papá y Mamá y, se ponen locos. Sí, papá y mamá que se quieren mucho. Pero bueno, vi la película, la estaba viendo, y yo tenía como 12 años, y vi a un hombre, con todo respeto a la gente que está viendo la mesa de la mía, penetrando a otra mujer. A una mujer. A una humilde señorita. A una mitad señorita. Me gustó. Me acuerdo mucho de la imagen, todavía tengo 35 años, me acuerdo que viene un zoom out de una playa. Entra a un departamento, pinche toma mamalona, güey, claro. Porque venía de Miami, no costosa, sé si era costosa, entra, y haz cuenta que era así, de Miami, entra y luego, y empiezan sobre la acogida, ¿no? Entonces yo imagínate los dos, y yo dije, ¡ah, su puta madre! A esta vieja la están rellenando, güey. Y la veía gritar y sudar, y en ese momento, te lo juro, te lo digo que oí la puerta que se abrió de abajo. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como cuando se me chingó de un brazo el leono de los Thundercats recién comprado en Navidad y que se me quebró. Y dije, ven, dije, recórcholes tenía, o sea, recáspitas. Trato de quitar la película, no se sale completamente, salió, la aventé a chingar a su madre hacia una esquina, llega mi mamá, me ve alterado y me fui 2 horas de mi casa, de la pena, güey. Mi mamá dijo, voy a hablar con tu papá. Igual como dices tú, Franco, se me acercó mi papá y me dijo, esas películas son para papis y mamis que se quieren mucho. Y así me dejó. Entonces, lo único que hice es esperarme un buen tiempo, unos 6, 7 meses de mis 12 años, para poder ir a Reforma y comprar ya unas 5 VHS y saber cómo hizo tu papá, saber las escolas. Y bueno, por ese brazo ven que lo tengo más fuerte y este más de aguadito. Sí, pinche brazote. Tu jefe sí. De hecho, te va a reventar. Sí, güey. O sea, yo me la a mano cambiada, compadre. Reventaba así de esas de que. De los 12 a los 15, así de que pum, pum, pum. Reventaba la de las que es bonita. Jabón, moscas, papaya. ¿Cómo que moscas, güey? La bolsa con moscas, te la pones. Como un tirador. Y puedes hacer la del volcán activo. Ah, chingada, ¿es esa? Pones una. No sé cómo decir esto sin sonar naco. Aviéntalo. Pones una mosca en el ojo de tondera. Okay. Ok. Y al momento de la erupción, la mosca sale liberada. Y puedes hasta hacer como competencias contigo mismo. Órale. Ahora voy a ver qué tan lejos puedo llegar. O si puedo hacer que la mosca proyecta hasta la pared, güey. Órale, güey. Y vuele otra vez. No, y tenía yo pinche panteón, güey. Los entólogos me la pelan. Yo intenté hacer eso. Puse así, en el ojo de tondera una mujer. ¡Pum! La expulsé. ¡Ay, la puta madre! Oye, no, ¿y no te pasó que estabas con la mosca? Se te paró aquí, te viniste y dijiste, gracias, mi amor. No, porque qué asco. Oye, hubiera estado chido que tu papá te dijera que, mijito, o sea, está bien, esas películas no se ven. Y a la otra, está bien que avientes la película, pero trata también de subirte el pantalón y guardarte el pito. Eso fue ese más artista que no, no, ha hecho cachamos. Dijo, trata de subirte el pantalón, guardaste el pito cuando te vayas las 2 horas de la casa. Porque anduviste así en la.
haciendo Instagram. En toda la colonia se ven las tardes. No, pero yo creo que es parte de la sexualidad del niño y sobre todo de que te cachen. Con todo sincero, yo tengo unos 14 años, estaba aventándome un puñetón, pero de esos magistrales, bonitos, bien planeado. Y se me olvidó cerrar la puerta del cuarto. Y entró mi hermano menor y me dijo, ¡ah, qué caray! Vengo por unos calcetines. ¡Ah, pues, sí! ¡No! No, mi carnal, bueno, se fue de la casa. No, la de Cacho Femat. Que se... No, mi carnalío entró y así le dijo, ¡ah, qué caray! Vengo por unos calcetines. Y le dijo, ¡hello, mamá de mí! ¡No, es cierto! ¡Se lo tomo la rana! ¡Cómo la rana! Un día, culero, te voy a agarrar yo también. No, yo en mi casa, güey, me acuerdo exactamente a las 5 de la tarde, Penélope y 12 Corazones tenían todo mi amor, güey. ¿Era una película? El programa de Penélope de 12 Corazones, hombre, güey. Las almohadas quedaron embarazadas, no, compadre. ¿Te gustaba la Penélope? ¿Te salieron cojincitos? Sí, todas. 12 Corazones. Estaba chida, güey. Yo sí, con no, el balcón de Verónica, güey. Nunca te la puñeteaste con el balcón. Y luego con ustedes, Edward. Y salió un pendejo que te la agüitaba. Chingas a tu madre, güey. Las mujeres. Yo con Shira, güey. Yo hacía lo mismo con hasta las mejores familias. Hasta las mejores familias, ¿se acuerdan de ese? Con sí, Carmen, sí. Cuando Carmen Salinas se ponía a regañar a la gente, decía, véngase para acá, mi Carmen. No me digas. ¡Cállese, me lo surto! Y así, ¡ay, Dios mío, grítame la cara! Eso, ¡pégame! ¡Pégame, Carmen! Yo más Chitara, fue de las primeras, Chitara. ¿Vilma? No, Vilma no tanto, Chitara y... Abril de las Tortugas. Abril de las Tortugas. Se la voy a matar. Jessica Rabbit. ¡Ah, sí, cómo no! Era, sí. Te fuiste muy, muy, muy pro. Sí. Y luego también, y este está más raro, la de Space Jam, Lola ¿cómo Rabbit? No, Lola Bonnie. Michael Jordan. Lola Bonnie. O sea, te las voy a poner ahí. ¿Te acuerdas de Ciencia Loca? ¿Cómo se llamaba la vieja? No, Science, güey. Lisa. Lisa. Puta, también casi me la dejo. Lisa Simpson. ¡Lisa! Y yo creo que ya la... ¿Te acuerdas también? Pamela Anderson, el videito de... Yo se las voy a matar de veras. La maestra que salía en las escuelitas de Jorge Ortiz de Pinedo. Canuta. Canuta. Canuta, esa sí se las maté. Les maté la puñeta. Yo una, con paz descanse con Gabriel también, güey. A la madre con Juan Gabriel. Un día con Gabriel. ¿Puñetita? Sí. Oye, la. Oye, la. ¿Recordaste? ¡Ay, cabrón! Las gatitas de Porcel. Las gatitas. Ah, cómo no. Yo sí me la jalé mucho. ¿Cuántas con Luis Miguel? Una con caliente. Te voy a decir, más naca. ¡Ay, qué buen video! Los Verduleros 1, 2 y 3. Estoy contigo, hermano. ¿Cómo pinche no? Alfonso Sayas, cómo te envidié toda mi infancia. La güera, ¿cómo se llama? La güera Lina esta, Santos. Lina Santos y a la otra, la güera esta. Uy. Olivia Collins. La señora Soledad. No. ¿Cómo me lo digo otro nombre? ¿Cómo se llama? Polo Polo. Angélica Chaín. Angélica Chaín. La muda esta que se fue en Big Brother y se la cogieron allá. Ah, la becaria de Broso. Sí, Maddox. Yo también hice una con no, yo Angélica Chaín, compadre, con verduleros. Angélica Chaín de perrito, güey, entre las se la estaba cogiendo Alfonso Salles entre las verduras. Que güey, regresaba y adelantaba. Un día Angélica Chaín salió también así, desnuda, güey. Pero traía la onda afro, güey. Entonces ahí como que perdió. Así los verduleros dos. Güey, hace poquito nos tocó una gira donde nos topamos. ¿Angélica Chaín se la cogieron? Nos topamos a una de las actrices que se ¿cómo no? Espérate, ¿nos topamos? ¿Sí? Sí. ¿En Hermosillo? Sí, en Hermosillo. Yo fui a esa gira que le sacaste cotorreo. O sea, espérame. No te la quieras que te, o sea, que dijo. No, ella se quiere coger a Poncho. Sí, pero que estaba platicando de que ella era actriz y la sí, buscamos. Sí, es que no sé por qué nos sentamos en la sala de espera. Y se sienta ella junto a mí y empieza a platicar, porque creo que vio que traíamos la guitarra. Y dice, usted es el que se dedica, bla, bla, bla. Y luego empezó a salir... Como basquetbolista, ¿verdad? Sí. Y empezó a salir que ella salía en las películas de Alfonso Sayas. Y luego me dice, mira, esta era yo, ¿no? Y yo, señora... ¿Cómo haces tú? Pues yo salgo en la mesa de ñaña. Poner fotos de cuando eras no, joven. No, de hecho, si estabas tú también, Franco, ¿te acuerdas que la vimos? Sí, pero estaba con algo. No estamos burlando ni tomando fotos. ¿Cómo se llama la chava? ¿No te acuerdas? Híjole, no me acuerdo. Maribel Guard, no. Yo eso no me acuerdo. Pero como quiera la señora, o sea, yo ahorita tendrá sus 60 años. Sí, aguantaba fácil. Un piano. Y tenía un muy buen pelo todavía. Sí. No, yo de las películas me acuerdo, ¿te acuerdas la de Marte Duele? Sí, me Marte Duele, bueno, sí, estaba la fresilla acá y luego se quitaba así el escote. Marte, Gareda. No, sí, yo ese momento así como que le regresaba. Y una compañera de aquí. Un saludo para Marte Gareda. Saludos para Marta que ve la mesa. La maestra, ¿cómo se llama la que vimos en la maestra Jimena? No, la que vimos en el. ¿Esperancita? No, hombre, la que vimos en el aeropuerto, Paco, tío. Que estaba platicando conmigo.
Ah, sí. Que es... dicho que también te conocía, que estuvo en Televisa, la maestra era una de luchadora. Luchadora, ¿no? Luchadora profesional. Ah, espérame, ahorita te digo, ¿Diana la Cazadora? No, no era Diana, es otro tipo de Diana la Cazadora. La Pimpinela. Diana la Cazadora. Dice la maestra. Muy, muy guapa, muy conservadora. Ah, está. Sí te conocía. Yo tengo una amiguita que se llama Silueta, que es luchadora en Guadalajara. Hay otra que se pide Star, que se pone como Star. Que salía la maestra, que salía de referee. Agua, sale de referee, una de ojos azules. Se llama. ¿Le dice la maestra? La maestra. ¿Sí la conoces? A lo mejor sí, ¿verdad? Digo, de que se vieron. Sí, sí, a huevo. Que salía en Televisa y luego se fue a Multimedios. A Multimedios. ¿Qué hace? No, 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 Emma Huevo. No. ¡Ah, Iván Fernández! No. Poncho de Nigris. Está echando mentiras, mole. Pues aquí está la mesa arañina versión con que nos la jalábamos. Lo escuchó usted bien. Hablando de chaquetas, fui a ver el concierto de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Bueno, está muy bonito el concierto, se lo recomiendo. Van a estar en Monterrey. No me pagaron el gol, yo de corazón se los doy. Porque tenía. Yo soy muy fan de Gloria Trevi. ¿Chapa tus hijos? Pero te estoy hablando, sí, desde más turbada que nunca para atrás, güey. Ya las últimas rolas ya no me gustó mucho, te soy sincero. Se volvió medio rara para mis gustos. Pero estaba, digo, obviamente te acuerdas de todo el tiempo que fui fan de ella. Me sé todas sus rolas. Pero estuvo muy bonito con Alejandra Guzmán. Ya. Hicieron ahí un, no les quiero spoilear el concierto, pero se lo recomiendo donde sea que se presenten. Es que aparte vayan a verlas, vale la pena. Las rolas de Alejandra Guzmán te las sabes... O sea, aunque no quieras. Okay. No, y es una rockstar. Una diva del rock bien cabrón. Janis Joplin. Gloria Trevi, creo que la, digo, independientemente de lo que pasó, Andrade es un genio para la música, ¿no? Entonces, me parece que Sergio Andrade. Es representante de Franco, ¿no? Sergio Andrade, Sergio Andrade. La opinión del señor Sergio Mejorado pertenece a él, solamente a él. Al hermano de Brian. Pero estuvo chico, ¿cómo lo dijiste? Sin nada de que. Quitando todo lo que pasó. Sí, o sea, digo, qué bien toca el piano. Plata de blanca. Toca... No, blanca, vale más. No, era un músico chingón. Era un músico chingón. Minimizando el daño, bien cabrón. Quitando era un músico chingón. Que se cogía niñas, pero de ahí. ¡No! Muy bien. Vamos a cambiar el tema. Señor Cristian Mesa, ¿prepara usted nota? Sí, sí traje nota. Déjeme la en lo que la busca. Les recuerdo que participen con el hashtag 60 días con México. Hay que apoyar a nuestros hermanos en desgracia. Puede usted también donar a la Cruz Roja. Puedes apoyar a distintas instituciones. La Cruz Roja tiene su prestigio. Está ayudando, está haciendo bien las cosas. Y chéquense cuentas de Twitter. Yo les voy a hablar de dos de ellas. Una que es Tuiteros Unidos. Me gustó mucho lo que hicieron durante todas estas últimas dos semanas de lo que pasó. Bueno, todavía hace falta mucha ayuda para que no se sorden, hermanos. Hay muchas iniciativas muy bonitas, iniciadas por artistas, por deportistas, etcétera, etcétera, para que participen y sigan apoyando. Ya pasó de moda para muchos, ya no es trending, ya no está in hablar de eso. Te estoy viendo a ti, querido compañero, pero muchos seguimos tratando de apoyar y espero que ustedes, mis hermanos, sigan apoyando a la raza porque se les necesita. Hay zonas afectadas, hay gente sin hogar y hay gente que está durmiendo en carpas y de repente la lluvia pues es culera. ¿Listo, señor Cristian Mesa? Así es. Saben que ahora sucedió algo un poco extraño, un poco rarito aquí en la ciudad de Tamaulipas. Llovieron pescados. Cabrón. ¿Cómo? Lluvia de pescados. Dice, en un principio se pensó que era una broma o una noticia falsa que buscaba desconcertar en medio del caos por el que atraviesa México a causa de los desastres naturales. Dice, pero la Dirección de Protección Civil del Estado de Tamaulipas confirmó que esta semana en una escuela de la ciudad de Tampico se había registrado una extraña lluvia de peces. Pon atención, pelado. No, estamos atentísimos. Dice, curioso caso que en Tampico, Colonia Lomas del Rosales, donde se registró una ligera lluvia que incluyó pequeños peces que literalmente cayeron del cielo, confirmó en su cuenta de Facebook. ¿Quién? Entonces, estaba lloviendo. Uno de los peces. Pescados. ¿Qué con la lluvia, güey? ¿Pero sabes por qué? Sí. La verdad, mira, aquí creo que está explicándonos así un poco que dice lo más probable es que haya sido, es que los haya levantado un tornado, un remolino, un torbellino, pudo haber succionado estos pececillos a las nubes y haberlos arrojado más adelante. Son pececillos muy pequeños que apenas unas cuantas gramos de peso. ¡Cállate! Voy a leer bien hoy. Explicó a medios de comunicación.
Así es. Entonces llovió pescado. Sí, digo, es el es la premisa de la película de Sharknado, ¿no? Sí. Que un huracán succiona tiburones y los avienta a la ciudad, que es tu güey. Pero bueno, si son peces pequeñitos, habría que ver si la raza que nos ve desde Tampico, Tamaulipas, pues nos pueda confirmar. Suena. Sí, creíble. Parece falso. Sí puede pasar. Porque tuve un camarada que me dijo que ya es que estuvieron los tornados, eso fue en Tampico, ¿verdad? Sí. Más adelante, ¿cómo se llama? No, bien, bien, ¿cómo se llama? Madero, Ciudad Madero. Ciudad Madero dicen que cayó perico desde el cielo, pero de una tienda de aves. ¿Cuál es la una bolsa que se le fue? Y todos los locos, Navidad. Digo, chinga, me dejaron abierta la puerta de la bodega. No ha sido la primera vez. Creo que allá en España, hablando de España, había pasado una tormenta y que llovió ranas. Que estaban cayendo ranas del cerro. Sí, en Estados Unidos cayeron un chingo de pájaros muertos en una ocasión hace años ya de esa nota. Pero, Magnolia. Imagínate que vayas caminando. En Israel cayó maná también. Hace muchos. Pues en se acaba de caer el cantante de maná. ¿También? ¡Qué otra putazo! Vez, otra vez. Hace unos días salió el video. Otra vez. ¡Qué putazo! Y imagínate, güey, que vayas y caminando. Te digo una cosa, no es burla, sino digo, qué buen chingazo se metió porque se fue gacho al foso. Puta madre. Que es, creo yo, voy a hablar por todos, uno de los peores miedos de quienes nos subimos a un escenario, claro, que es caerse, güey. Y al menos yo soy un obsesivo en ese tema de uso zapatos sin agujetas para hacer show. No uso zapato de vestir porque te puede resbalar. Y la gente que ha visto el show en vivo sabe que constantemente estoy como que midiendo dónde voy, uh-huh, y aún así he estado a punto de caer. ¿Nunca te has caído? Gracias a Dios, no. Pero sí has estado a punto. Sí. No, una vez me acuerdo, Franco, que traías el cable así y se te estaba enredando en el pie. Y yo, chingada madre, se va a caer este puño, sí, chingado. No, te puse la rola y te grité, dije, no mames, y tú, sí, puñetas. Y la puse, güey. Hubiera estado bien bonito, te hubieras hecho más famoso, puñetas. Fue Fer Taza, de Maná. No creo que Fer de Maná ahorita esté vendiendo más discos. Pero a lo mejor, pero va a cantar con más entusiasmo y con más lógica. Por Estoy clavado. Estoy herido. Porque sí está. No, Alberto dijo, ¿cómo quisiera poder caminar? Como quisiera poder, ¿qué dice? Poder caminar en el aire. Se cayó el güey. Vivir sin güey. Pero dice que se escuchó. Tan, tarán, tan, tan. A mí ese miedo ya se me quitó hace mucho. Ya me caí en escenario. ¿Sí? Y cuando no era famoso. Te caíste en el... ¡Qué bueno! Sí, lo traigo. En 2017. Te en Merquetengue, casi te matas. Sí, es que este güey se le fue el pie y clavó la garganta en el piso, güey. Oh, y se para todavía. Es que va a pegar bien. ¿Estás bien? No, ya súbete la chingada, güey. Voy para arriba, pero. No, habló bien, dijo, no, estoy bien. Putazo, güey. Y en Veracruz también, el evento privado. Ah, no mames, me fui de culo. Así que dije, mi nombre es Franco, es que me llamo, muchas gracias. Y volteé, ¡fum! Desapareció este güey. No, es que estaba así el bueno, el de Merequetengue estaba una mesita, güey. Y llegábamos a las prisas, o sea, porque este güey tenía 80 eventos en un día, Marlon Show. Oye, y luego dice que estaba así una chiquita. 80 eventos en un día. Es el récord. No te creas. Oye, y estaba así una mesita, güey, donde ponías el agua, ya ves, sí, que te ponía el agua. Oye, donde voy, que piso mal, güey, así era en la garganta, así, pum, me pegué, güey, en la mesa. Hombre, todos se rieron, fui el mejor comediante de la noche. ¡Qué putazo! Me llevé. Y la otra en Veracruz, güey, estaba así atrás, una lona, ¿va? Así grandota, y la estaba una... Era una pantalla. Así, una... Bueno, yo era el culo, ¿no? Es que yo estaba atrás de esa puñeta, yo no veía. Yo estaba... Deja tú, y luego estaba así el palo, y luego... Un tripié abajo, va, o sea, porque los estonía. Y yo venía aplaudiéndole a este pendejo. Hombre, me caí de puro hocico, güey, pero bien bonito. Me tropecé con las patas de la tripié. Sí. No, pero nadie vio, güey. Nomás poquita caíste, gente, wey, vio, güey. Pues es que yo venía viéndole a este vato, güey, y luego me quise voltear y así pisé, pegué con el pie y no, hombre, que me voy. O sea, ni de hocico ni de espaldas, así como lado, que de lado, ya. Sí. Caí bien bonito, pero bueno. De eso, oreja. Pues ahí está, sí, la nota del señor Cristian Mesa. Ni me dejan acabar la nota, güey. ¿Algo más que agregar? Perdóname. Pues llovieron pescados. No mames, está con madre, güey.
¿Cuándo has visto llover pescados? Nunca. Pues en la Naco una vez. Wey. Ese pinche, imagínate que vas caminando y lo punte con un pescado. Ah, cabrón, Nemo. Ah, Nemo. Ahí ya la botana, ¿no? Espérate, dice que fue una primaria, güey. No se va, que sí, chingo de pescado, ¿va? Y luego el maestro acá escribiendo, es que fue una primaria. Pero no sé si en todo Tamaulipas o nada más en la área, decían que nada más como que en una primaria, en una escuela, y que en cierta área bueno, Tampico. Todo Tamaulipas no, fue no, 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 posible. No, sí, fue algo así como que pequeño. De hecho, lo que escribió el maestro en sus redes sociales, que vio que estaba el maestro, dice que estaba escribiendo y que de repente olió a pescado. Sí, que salió y se asomó y dijo, ay, chingada, andará mi esposa por aquí, pero no era nada, güey. Vámonos con la nota del señor Tavo Morales mientras me acaricio mi abundante barba. ¿Cómo están todos allá en casita? Vámonos con una nota que mandó el señor Brian Andrade. Quiero aclarar, todos conocen a Brian Andrade, sí, ¿no? Sí. Él es el chofer de Franco Escamilla. No te creas, no te creas, Brian. Y pues me obliga. Es como una orden. Quiero nada más decir cómo. ¿Puedo dar un pequeño dato nada más? Claro. Mucha gente nos está confirmando que sí llovieron peces, que no es nota falsa. De hecho, Edgar Pantoja dice: aunque parezca falso, aquí en Honduras, saludos a los catrachos, hay un lugar donde lleven peces todos los años y ya es una atracción. Y gente que nos manda imágenes y videos de que efectivamente hubo lluvia de peces. Así que, bueno, verás la nota del señor Cristian Mesa para lo del Conalep, o sea, chicherto. Muy bien. Pero siga, señor, perdóneme. Entonces, Brian Andrade me manda el video y luego me dice, tu nota para hoy. O sea, sí fue contundente. No fue pregunta. Esta es tu nota de hoy. Ya como es de gobierno a veces, entonces, vámonos. Un Lamborghini choca con un taxi en Durango. Por culpa del taxi. El taxi viene en la avenida, hace una vuelta en U, no se fija que viene un Lamborghini considerablemente rápido y se mete en un putazo que parecen dos, Poncho de Anda. Dos putazos parecieron. Fueron dos. De hecho, sí fueron dos. O sea, fueron varios, no fue nada más uno, porque chocas y... Claro, claro. Son varios. Las más cosas. Pues, no, sí, lo que derrapas... Aparte de venía muy fuerte el Lamborghini. No, vas lento. Si vas en un Lamborghini, no vas lento. Claro. Es un Lamborghini. Depende. Digo, si hay tráfico. Pues sí, en la Ciudad de México, en un pinche McLaren y vas a 2 por hora. O en un Hot Wheels. O sea, que ni en Lamborghini y Hot Wheels, pues va. A la velocidad que puede llegar tu mano, Checo Mejorado, que en tu caso es. Pues no muy. Veloz. Pues por la edad. En fin. la cuestión aquí, chavos y chavas de la mesa reñoña. ¿Por qué te manda esa mamada, Brian, güey? Pues porque yo creo que... Te quiere empinar tu carrera. Al chile. Te quiere sacar del espalda. Yo creo que lo que quiere es presumirme de que... Es que me compré un Lamborghini. Y que creo que choqué. Yo creo que choqué. Creo que trae jiribilla, sí. ¿Cómo se llamaba el conductor? Brian. No viene la... No Brian Andrade. Pero la resolución de la nota, ¿cuál fue? ¿Chocó el taxi y luego...? Ahí te va, espérame, Checo Mejorado. Es larga esta. Se observa cómo el casi impacta el Lamborghini blanco y en las redes sociales... Se comentó que la compostura por este incidente costaría alrededor de 700,000 pesos. Wow. Fue en la Durango. Pura puerta. 700,000 bolas la fascia. No mames. Échale el. La fascia. El tapete. No, ninguna. Me sé fascia, cigüeñal, árbol de levas, pistones. Radiador. Llantas alternador. Y échale gasolina. Batería. Y volante. El cubata. Cuba. Ese ni existe. Muy bien. El compresor, el clima. El chucapsor. Saludos a Max Salazar. Claro. ¿Cómo no? El chucapsor. La tapa 710. La tapita para cambiar la direccional. Es muy complejo el automóvil. Un gran diseño científico. Sobre todo que es un Lamborghini. Debe ser muy complicado. Un Lamborghini y blanco. Mira, yo imagínate Lamborghini, la suciedad. Sí, es caro, güey. Sí, no, pero se la perdonó. Sí, se la perdona. Le dijo el dueño de Lamborghini: no hay falla. Pero yo lo que quiero preguntarle a toda la mesa de Ñoña es: si tú vas en un taxi y tú eres taxista. Y das vuelta en U y en eso, puta, un Lamborghini y le pegas. ¿Qué es lo primero que? O sea, ya todo sobreviven, todo está bien, no pasa nada. Ya me cargo el payaso. ¿Qué es lo primero? Así sí, ya, me voy a super baby. Voy a vender. Bebé con casa. Capa. No, yo vi el video, dan una vuelta en mi vida, el taxi que ha hecho cagada, era un Zuru. Y sí estaba viendo, de hecho, comenté la nota con un amigo, lo vi a sus ojos y se lo dije en la tarde. Pero de que le revienta todo el pinche taxi. Pero imagínate tú como taxista que estés rentando el taxi, le pegas a un Lamborghini, güey.
Y que bueno, el güey que trae el Lamborghini, pues tiene un potazo de lana para traer un Lamborghini. Y que te digo, compadre, la pura puerta son 700 mil pesos. Les comento algo así rapidito, por siempre tengo algo que comentar, pero por salir, que me vean. Ah, Dios. Mi jefe trae una camioneta hace muchos años nueva. ¿Lamborghini también? No, era una camioneta en forma de Lamborghini chaparrita. Una cadena. Una como la de Frank. Era una Chevy Pica. Bueno, una estaquita. No, y le pegó un bocho. Una estaquita. Le pegó un bocho, pero un pocho ya viejito, hasta oxidado. ¿Un pocho? Y un bocho, un bochito. Un bocho, pero que es chocolate, viene sí. Del otro lado. Chocan, el bocho que se parte en dos, güey, el bocho. Pero el bocho le pegó a la camioneta, era una Cheyenne, la camioneta grande. A ver, entonces, di rápido tres veces, ¿el chofer del bocho se llamaba Poncho? El chofer de Poncho se llamaba Bocho. ¿Qué quería rapidez? Te cuento esto. Yo venía con mi papá se baja, pues está bien, y se baja un vato que no tenía piernas. Y yo dije, a la madre, le arrancaste las piernas. Pero el vato era minusválido. Y yo, ay, güey, pues estaba chido, de tipo boquito. No, espérame. Y el golpe era, no sé, 25 mil bolas. Y el bocho costaba 13 mil. Y le dice el vato, güey, pues te doy el carro. Y papá, yo, ¿para qué lo quiero? Dijo, yo tengo seguro. El vato le rogaba, le decía, por favor, güey, déjame arreglarte yo la camioneta porque me voy a quedar en la calle, cabrón. Y mi papá se tocó el corazón, buen tipo, y dijo, chingate, para eso tengo seguro. Te va a chévere la chingada. Pero lo pongo a escala menor. Pero imagínate, a un Lamborghini, güey, pues 700 mil pesos, güey. No, el vato se vio buena onda. Qué buen pego, pues, súper buen pego. Honestamente, no había de otra, güey. No. O sea, ¿estás de acuerdo que si tienes un Lamborghini, puedes pagar. Arreglarlo, dices, me la cagas? Pero sé que tú ni de pedo me lo vas a pagar. Ni volviendo a nacer, güey. Son 700 mil pesos. Pero el carro tiene que estar asegurado, güey. Sí, a huevo, güey. Y lo más seguro es que el seguro cubra, la póliza cubra al menos un millón de años. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer. Yo traigo un Subaru, por ejemplo, no está de forma Lamborghini. Estoy asegurado. Si el seguro me cubre incluso el chingazo de Lamborghini. No creo. Tienes un tope, ¿no? De 250, 500 mil pesos. Él habla del seguro de Lamborghini. Pero no. Es que el que paga es el seguro del Subaru. Sí, pero no. Según decían que el seguro del Subaru era... Tenía que dar el Subaru, pagar 50 mil bolas, que se cogiera a la esposa del taxista y al taxista al mismo tiempo para llegar a 150 mil pesos. ¡Wow! ¡Qué ojete! Y el señor, pues bueno, le vamos abonando. No, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que la esposa le dijo, ya hablé con el niño del Lamborghini, van a ser 700 mil pesos. ¿Y qué pedo? Dijo que por cada vez que se la mamara te iba a bajar mil pesos. Y luego, pues ya vamos. Una adaptación de Polo Polo. Que por cierto, una mamada ahí contaría como los pistones. Ya ves que los pistones es una revolución. Ahorita que estabas hablando del carro, ¿sí viste cómo lo conecté? Sí. Es arriba y abajo. Entonces una mamada. Una mamada es. Permíteme, Checo. Una mamada es. ¡No! ¡No me doy la madre! ¿Qué pasó? Pues es que estoy aquí mamando y no me veo. O sea, es una es. ¿Esa es una mamada? No, es hasta que te hasta que, todo hasta que termines. Una mamada es hasta que te salga sangre. 700 mil eyaculaciones. Exactamente. El vato se muere. No, pero es de Durango. Pero que la otra sería chupada, ¿no? Exacto, la mida. Qué bien estás con cuántas chupadas hay que dar, ¿no? Para llegar a Chiclosén. Dicen que hubo un caso aquí en Monterrey de un güey que le sacó la vuelta a un perrito y andaba en la Caribe y le pegó un Mercedes-Benz también así de un millón. Se hubiera aplastado al Mercedes. ¿No? Imagínate que la historia fuera que el perrito era del dueño del Mercedes. ¡Wow! Pinche drama, güey. Sí, para que pa' Cuarón. Tarantino, güey. Hace poquito también un taxista, si no me equivoco, chocó el Ferrari del Tuca, güey. No era un taxista, era una, era un carro. Un carro, era creo que una Pathfinder, pero de una persona. Era taxista, o sea, era taxista. Y le dio un llegue al carro del Tuca. Y creo que era un Ferrari, pues eran 250 mil. También un tráiler, ¿no? Le hizo. Le pegó que sacaron el meme de que te mamaste, pinche Optimus Prime y la madre. No, yo una vez me sentí así en esa una situación. Una vez measte un Altima, güey. No, sí, pero era Franco, ¿no? No, una vez, güey, estaba así. Va a parecer que así casi imposible, de esos balonazos que tú pegas a no querer darle, y le di al de las donas, me acuerdo. ¿Las donas? Sí, venía un vato en un triciclo y traía así una charola, va, y luego las donas. Y al ¿cómo chile, cara, donas. Los donas, gritaba el vato, y luego yo acaba, y lo, pénteme el balón, y venía el de las donas así de frente. Y dije, pues lo paso, ¿verdad? Así. Al chile, loco, hombre.
mis matemáticas eran obvias, y yo dije, no, pues sí la alcanzo. Matemáticas de la metro. Sí, no sé por qué. No sé por qué chingados, como que le pegué al piso y luego el balón. Te lo juro, carnal, que en las meras donas, pum. Al chile yo decía, ¿cómo le voy a pagar sus donas? No tenía dinero, carnal. ¿Cuántas donas fueron? No mames, güey. Eran 700 donas. Oye, de a 1,000. Oye, no, me está bueno, pinche viejo baboso. Me agarró y me llevó allá con mi carnal y mi hermano le tuvo que pagar las donas. Pero así, lo primero que piensas, ¿cómo le voy a pagar ya sus donas? Chinga, madre, todo preocupado. A mí me gusta mucho una historia de tu vecino, el que traía los huevos, güey. La puedes contar, por favor, güey. Es mi historia favorita en todo el puto mundo, güey. Es que... la segunda favorita. Estábamos ahí en la Talaverna, güey. Esta pinche historia es bien famosa, carnal. Y luego, no, está un camarada, güey. Ahí está el chile, es neta, güey. Porque el papá del camarada acababa de encontrar jale, güey. ¿Cómo me acuerdo? Ah, está bueno, güey. Y luego, no, pues... nos juntábamos todos ahí para jugar fútbol, güey. Éramos un puño de vatos. Lo que me da es que se ría de eso, güey. Está bien culera y este güey se ríe. Éramos un puño, güey. Sale el pinche viejón acá sin camisa, el hijo de puta madre acá. Pinche, ¿qué onda, güey? Ahorita se vienen porque vamos a cenar. El vato acaba diciéndole a sus hijos. Eran como tres, güey. No, ahorita vamos a cenar y que no sé qué. No, está bueno, sí. Y luego, esa familia estaba medio acá, medio jodida. No, el camarada, no, hombre, ahorita vamos a jugar. Y unos pinches huevos acá con madre, vamos a comer, chilito, tomate, cebolla. Va a estar luciendo acá su pinche cena. Y el viejo barrigón salió acá como que, ¿qué onda? O sea, vamos a cenar. Está bueno, me chinga tu cola, vas a cenar. Y luego, no, está bueno. Nos pusimos a jugar al fútbol, carnal. Y luego el ruco traía tachones, güey, porque según él iba a jugar. Y luego, se fue por los... y luego traía unos huevos. Así, y leche y su chingada madre, trae unos, ¿no? Y luego venía el vato bajando la cuadra. Te lo juro, carnal, que se nos fue la pelota para donde él venía, va. Y luego él viene emocionado, corre para patear el balón y pasárnoslo. El pinche pendejo que se resbala y se cae, ese pinche huevo. Chingaron a su madre, ese pinche huevo. Ahí está su cena, culero. Toda, esta es un pinche cena, puñetas. Qué bueno que se chingaron. Se tuvieron que esperar otro día para cenar los pendejos. No, no, no. ¿Qué? No. Está sin huevos. Pinche viejo pendejo, ¿para qué se adelanta a querernos pasar la pelota si nosotros podíamos ir por ella? Me imagino a tus amigos, ay, el huevito con tomate, güey. Nada más. Más ponga usted el de casos de la vida real. Al final, ¿tenemos video, Ruby? No, nadie. No tenemos nada. ¡Ah, qué caray! Bueno, vamos a hacer un pequeño switch en la alineación porque viene el señor Memo Hierbas con su gustada sección Fuera del Control. Y ahorita regresamos con más en esta loca cafetería que se... ¡Oh! Mi primera vez fue por presión social de unos amigos. Okay. Tenía unas malas amistades, realmente sí, cuando yo estaba en secundaria. Entonces ellos empezaban así como que, güey, ¿cómo que nunca lo has hecho? Y así. O sea, no lo hagan sin condón nunca. Lo mínimo que te puede pasar ahorita es quedar embarazado. O sea, que una mujer quede embarazada vaya. Ya se puede, pinche tecnología gay. De hecho, se puede, güey. Tecnología. La mía, la verdad, estuvo muy incómoda cuando juntas dos personas que no saben nada hacerlo. Okay. ¿Sabes? Son dos personas. Ignorancia potencial. Además, piensa el de rompecabezas mal, así. Como que no embonan, ¿sabes? Estás como de, no sé si embonamos o no embonamos. Fue muy incómodo, la verdad. Fue la semana pasada, ¿no? Güey, imagínense mi primer beso. Fue con una mujer. ¿De qué? ¿Cómo está la onda? No, yo todavía no. Estoy esperando a la persona correcta. Okay. Pero yo tengo 14 años. Yo no sé si lo sabía. Pero había una chava. Imagínate el apodo. Le decían la momia. Suena delicioso. Nada más por sus dientes, o sea, pero... Mi primera vez, sí fue yo como yo la creía que iba a ser, güey. ¿Neta? No, sí. Te aguanto, amiga. Cursi hasta el fin. Vamos a salir a la calle a preguntarle a la banda que cómo describirían su primera vez con una película. Entonces, pues vamos a ver qué nos dijo la bandera. Repártames. Duro de matar. O también los chavos que no tienen una erección firme.
o que eyaculan muy rápido y es un trauma, entonces lo empiezan como a repetir, a lo mejor. Saludos a la momia, ¿verdad? Que me encantó. Nunca la vamos a olvidar, Paquito. No, la momia ya pasó para la historia, Paco. Yo sorry. ¿Cómo se llama el protagonista de esa película? ¿De la momia? Sí. Brendan Fraser. Yo soy Brendan. Sí, Brendan Maya. Sobre todo por la altura. En los libros de texto deben de enseñar para qué se usa el clítoris, no chinguen. También. Muy importante. Sí, ¿y cómo encontrarlo? Oye, sonó como libro de ficción, ¿no? Así de que. ¿Dónde están los clítoris? ¿Y cómo encontrarlos? ¿Cómo? ¡Ea! ¡Chingón! No me digas, no se lo pierdan los jueves aquí en el canal de Franco Escamilla, un servidor. Ya está el siguiente capítulo de esta semana. Ajá. ¿Y de qué se trata? Perdóname. De las... ¿qué fue? ¿Las rupturas? No, la que sigue. Perdóname, sí, cierto, perdóname, se fue el pedo. La peor peda de tu vida. La peor peda de tu vida, sí, qué sí, chingón. Pues no se pierdan entonces, no me digas. Y también, bueno, esta semana no habrá Príncipe del Barrio. Ah, cabrón. Bueno, sí va a haber, pero depende de varios factores. ¿De qué? No, esta semana no hay, pero la siguiente semana ya regresa otra vez. Chido, chido. Hubo un problema ahí con el material, venía dañado, entonces, bueno, se va a tener que repetir, lo cual es una tragedia, porque pues el señor Cristian Mesa tiene que jugarse la vida para hacer esas tomas. Bueno, sí, ya está con nosotros el señor Memo Hierbas. Venga, ¿cómo estás, Memito? Pues antes de... Yo sé que eres un gran fan de Star Wars. ¿Te consigue algo? A ver, ¿qué me conseguiste? La bolsa, bueno, estas las dan en la Comic-Con. Son difíciles. Están bien chingona. O sea, si quieres llevar la ropa sucia o algo. Es un póster, güey. Está bien chido. Chingona la bolsa, güey. ¿Sí? Con la pura bolsa tenía, ¿eh? ¿Pero qué traía adentro? ¿Qué trajiste? Tienes que escalar. A ver, no va a ser un pito, cabrón. Mientras tú hablas, yo lo saco. Este güey se quiere ganar su lugar bien, cabrón. Es un dildo mecánico. Yo creo que como buen fan de Star Wars le va a gustar. A ver. Es una colección que salió, es parte de una colección que salió hace unos meses del 40 aniversario de Star Wars. Y sé que te va a gustar, la vas a conservar, lo puedes sacar de la caja si quieres. ¿Qué es? Cuando lo quieras abrir o si no, dejarlo así cerrado. Adiós. De hecho, el Darth Vader está cerrado, es como una... ¿Caja? ¿De plástico? No, es... ¿Madera? ¿Qué es? Es una réplica del Darth Vader cuando salió en aquel entonces. El de los 70. Queremos verlo. Sí, chingue, sí. Que pierda su valor. Chingue su madre. No, sí viene sellado, no sé. Sí, oye, sí, ¿pero qué sellado? ¿Es el puro Darth Vader? Es el puro Darth Vader. Lo voy a enseñar a cámara. Es un Darth Vader. Del 40 aniversario. Está, a ver, ahí el reflejo. Ahí. ¿Quieres que lo muestre? Está. A ver, por favor, si es tan amable. A ver. ¿Tú qué traes, shorts? Es una colección. Está algo difícil conseguirla. Digo, en la Comic Con venden toda completa, pero miren. Es una réplica. Está bien chingón, güey. No seas pendejo. Muchas gracias, mi querido Memitos. Bueno, a partir de este jueves, digo, la siguiente semana, Memo va a estar una hora en su sección. Así se maneja la democracia. Prepárense para la gira mundial de Memo Hierbas. Oye, Franco, pues digo, también yo te traje unos. Gracias, aquí tengo. Pues bueno, miren, ¿qué pasó? Te traje mi cariño. Gracias, con eso me vas. No sé si, es mi momento. Oye, bueno, es que es el lugar, ¿no? Que le está afectando. Oye, aparecemos el tío Gamboín, un chico juguetes y la chingada. Gamboín, pendejo. Ah, perdón, me dije. Oye, este taza. Gamboín. Saludos a Morocco. Ese lo trajo Juan Ramón, ¿no? Sí, ah, cierto, sí, la taza de Stormtrooper está bien chingona. Está bien, bueno, ¿qué pasó la semana pasada? 29 de septiembre, una fecha histórica en este 2017, dentro de la industria del videojuego, salió a la venta el mini Super NES, que estuvo bastante peleado todo el viernes, hubo ventas nocturnas, y sí, efectivamente, fui a Estados Unidos, en un Walmart nada más había 24 consolas para vender. O sea, te deposité y no me lo trajiste, culo. No me avisaste, pensé, yo me gasté eso. ¿Y la lana de ese güey? De repente, así como que yo ahora dije, mira, es el bono de Navidad. Y cosas así. Pero bueno, salió el viernes. Ya te tiré, lo siento. Sí, no, pues sí. Franco dice que es mi momento. Dale. Es mi momento, trajo un regalo. Mira, estamos viendo, esto es parte del comercial de lo que salió del mini Super NES. ¿Y qué es lo que tiene? Super Mario World, todos se van a acordar de Super Mario World. ¿Cómo no? Uno pasaba horas y horas. La una primera hora, vez. Una hora, Memo, no seas mamón. Yo sí me pasé horas jugando. Bueno. Es que la primera vez que sale Yoshi, exactamente. Sí, es su debut, sí, cierto. Yoshi, yo no. Que después, después de tantos años, en una entrevista con gente que estuvo detrás del desarrollo de este juego, confirma que efectivamente Mario le pegaba a Yoshi cada vez que salía la lengua. Todos pensaban que era como un arre. No, sí le pegaba en la cabeza para que sacara. Era maltrato. Petas. Mira, Link of the Past. Otros que tenemos es a Link to the Past, efectivamente. Wow. Es otro de los juegos disponibles en el mini Super NES. Digo, no se van a acordar. Una adaptación que fue para Game Boy Advance. También pues, lo sacaron en la tienda virtual de Wii. Que confirmamos que para el 2019 se cierra la tienda virtual de Wii y de Wii U.
Para los que quieran comprar cosas, cómprenle ya ahorita. Este ya no va a haber venta en Wii y en Wii U. A partir del 2019 se cierran las puertas. O sea, la apuesta es Switch. Sí. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. A morir. Corrígeme si me equivoco. De este Link of the Past sacaron una versión. Y de, también de este Donkey Kong Country. ¿Chinga, ese no es el 64? Para el 64. No. A ver. Sí existieron esos dos para 64. El Donkey Kong, está el Donkey Kong 64, que lo hizo la compañía Rare. Bueno, igual los hicieron los Country, el 1, 2 y 3. Uh-huh. Los hizo Rare, que después hicieron GoldenEye. Uh-huh. Y que ahorita esa compañía la compró Microsoft, compró todas las acciones. A Link to the Past, hubo una continuación que salió hace poco para Nintendo, para el 3DS, uh-huh, que se llama Between Worlds. Es una continuación directa. ¿De Link? Bueno, Link of the Past. Exactamente, okay. Con pues nuevas cosas que puede hacer. Muy buena adaptación, digo, todavía lo pueden encontrar. Pero Donkey Kong Country sí es una joya. Creo que es uno de los juegos que marcó, que se veía increíble. Yo me acuerdo ese día cuando lo jugué. Decías, es que las gráficas están impresionantes. Yo creo que dar un brinco, como veías un Link to the Past o Super Mario World, que a pesar que se veía muy bien, Donkey Kong Country se ve increíble. Sí, se ve increíble. Y es la primera vez que utilizas a este Diddy, ¿no? Exactamente. Sí, que le puedes cambiar, que le... Sí, que puede... Didi. Y pues tenemos que... Viene el Street Fighter 2 Turbo. Que era la joya de la corona del Super NES. Sí, ¿no? Donde puedes ya modificar la velocidad, si lo quieres. Salían 6 buckets, ¿no? No, esa es la pirata de maquinitas. Sí, que era la de Arcade, nada más, ¿no? Sí. Aquí era donde ya puedes escoger a Bison, ¿no? Ahí puedes ganar con Honda, súper fácil. Nada más haces lo del brazo rápido y te los empinabas. Pero bueno... Street Fighter 2 Turbo es donde puedes coger también a Barro, a Vega, a Bison y a Sagat. Pues ese es el chido, ¿no? Ese es el digamos que es bueno. El chido, digo, sí, pues una versión más rápida con todos los jefes que puedes escoger. Es que es la adaptación del arcade, eso era lo impresionante, porque hasta antes del Super Nintendo no había tantos botones. O sea, salió a la par del Sega Genesis, si mal no recuerdo. Sí. Y era cuando se empiezan a incluir más de 2 botones. Güey, el control de Nintendo Turbo, Super Nintendo Turbo, ¿sí era oficial? Sí. ¿Sí de hecho, había como también tipo como joystick para Nintendo también con 2 botones y le ponían los turbos. Ya. Tenemos Mario Kart también. ¡Mario Kart, güey! Que son las mismas pistas que sacaron todo. Exactamente, de hecho, he notado, he estado jugando mucho la consola y vienen algunos errorcitos y lo respetaron esos errores de cuando salió... Uh-huh. Esta consola, su lanzamiento. Puedes ver con Mega Man X que tiene algunos bugs, también vienen. Vientos. Pero Mario Kart, yo creo que es una joya y que ahora incluyeran 2 controles en esta consola. Nintendo. Es un acierto genial. O sea, es increíble cómo se ha vendido agotada. La tienda de Nintendo en Nueva York está sacando consolas poquitas, como 20 o 30 por día a las 9 de la mañana. La gente empieza a formarse desde muy temprano. En Estados Unidos se vivió mucho la venta de esto y también la reventa, ya empezó la reventa. ¿Cuánto vale un Nintendo Super Nintendo ahorita en reventa? La reventa yo ahorita ya está arriba de los 6,000 pesos. Wow. Así se las pongo. Entonces, que digo, sí te los pago, O sea, sí los pagas por sí, vivir por eso. Si eres de la generación, obviamente. A lo mejor para un millennial va a decir, no lo vale. No, pero porque si juegas el Mario Kart de ahorita, es la misma pista, ¿no? Sí, esa es el Rainbow, pero es el mismo juego de hace menos gráfico. Cuando salió en el 92, si no me falla la memoria, del Mario Kart, es igual, idéntico. O sea, igual el Mega Man. Mega Man X también, que viene por ahí, también incluido en este mini Super NES, es clásico. No seas pendejo. La primera vez que cuando haces el Hadouken, el Shoryuken, que lo puedes hacer en este juego. Ajá. Pero jugar a la Mega Man X es una verdadera joya. Que sacaron una como parodia, como pirata muy chido que se llama Ultraman. No sé si alguna vez lo jugaste. El Ultraman, claro que sí. Es lo mismo que Mega Man, de pero hecho, sin los derechos. Sin Omega. Esta franquicia es una franquicia que ya está muy olvidada desde que el creador de Mega Man se fue de Capcom y intentó hacer uno que se llama Mighty Nine, algo así, no recuerdo muy bien el nombre. No le fue muy bien, le criticaba mucho el juego. Pero Mega Man, yo creo que Capcom está reciclando. Acaba de sacar otra colección para PlayStation 4 y para Xbox One. De todos los Mega Man de Nintendo, otra vez se lo vuelve a vender. Se siguen Steam vendiendo. ¿Sale Steam? En Steam también está. Lo acaban de... Antier, ¿no? Salió para Steam. Mm, sí. Entonces, sí. Es una franquicia que se le tiene mucho cariño. Y tenerlo aquí en el mini Super NES es, pues, una joya. Y vamos aquí a abrir la consola. Ajá. A ver. Para compararla con el mini NES. Oye, perdón. ¿Viene Metroid? Viene el Super Metroid. Ah, bien. Viene el Super Metroid, viene el Star Fox. Si acabas el primer nivel de Star Fox, sale el Star Fox 2, el que nunca salió a la venta, pero cuando lo jueguen se van a dar cuenta por qué no. Está de la chinga. Sí, está medio malo el juego, pero vale la pena que lo juegues pues solamente por nostalgia. Mm. Tenemos F-Zero, Airbound, Mario RPG, para los que les gustan los RPG, Final Fantasy 3, Secret of Mana, que era un juego como RPG, no, aventura con elementos de RPG,
y que se jugaba con un segundo player. Tenemos también por ahí Castlevania 4, Punch Out. ¿Qué más? Contra 3, Yoshi Island. Y juegos de Kirby, dos juegos de Kirby. Entonces vamos a... ¿Juegos de qué, perdón? De Kirby. Ah, ok. Vamos a sacar para que puedan verlo. Ya perdió su valor de reventa. De hecho, está muy curioso porque la caja, o sea, la compras en la tienda y no está cerrada. O sea, no tiene una cita como la caja. Ya la jugaron ahí en el Walmart. No, solo metes todas, no sé por qué. Vamos por a... objetos, y huele una pilinga. Sería más ahí caro sellarlo. Ahí está la consola. Está súper chiquito. Lo comparamos con el Mini NES, que ya lo habíamos traído. Está, no está mucho más grande, ¿no? Chingue, los quiero. Y es el diseño original. Es el diseño original. El botón de power es... ¡No, mole! No, no. El botón de power es para encenderlo, el de res es para pasarte el menú. Tú, espérate, tú sí eres un hijo de tu pinche madre, güey. Como no lo puedes negar, güey. Te gusta joderle los juguetes a Memo, güey. Como si fuera un sándwich, güey. En la ranura de los controles, se abre la ranura y puedes conectar los controles que son... iguales, idénticos. Aquí los tenemos. ¿Es el mismo tamaño de la original? Es el mismo tamaño original. Aquí ya aprendí una lección Nintendo, que puse ya el cable más largo para que... Bien, el del mini SNES, no. Tienes que estar pegado a la consola, güey. ¿Sabes qué? No sé si ya lo jugaste, ya lo utilizaste. ¿Cambiaron la interfaz de grabado, güey? Es igual que la de mini SNES, que puedes grabar. Yo estoy bien pendejo. Estaba jugando el Mario 3, que es uno de los juegos de mi infancia más entrañables, y no sabía grabar. No, entonces dije, coño, me metí sin saber grabar. Ay, voy a ver un tutorial en YouTube. Y ya vi, ok, bueno, según yo grabé, pues no grabé. Ya iba en el mundo 4, güey. Dije, es que desde que lo pones hacia abajo, wey. Y luego le pones. Sí, lo haces hacia abajo. Si no estás pendejo, ¿eh? No la cagas, pero tu servidor pues, sí la cagó. Y exactamente, digo, lo recuerdo de este tamaño con este diseño. Yo tengo el Super Nintendo y es el mismo pedo. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto cuesta? La conexión, ¿no? ¿Cuánto cuesta la consola ahorita a la venta? $80. Está en $80. Algo nuevo que sacó que a lo mejor te puede funcionar. Perdón. Cuando tengas tu mini Super NES y a toda la gente que lo llegue a conseguir, es que tienes el rewind. Digamos que te equivocas, es una pelea o el Castlevania, te caíste. En lugar de que volver otra vez a dar el load a tu save, puedes darle rewind. Ah, como qué tipo Forza, como la opción que tiene Forza, que le das para atrás, también lo puedes hacer 2-3 minutos y te vas hacia atrás. Eso está muy chingón. Está curioso, pero vale la pena. Le puedes poner fondos. Cuando estás jugando, puedes jugar en tres maneras: el pixel perfecto, que se ve bien. El de 4-3 y el como se veía en televisiones antiguas, ahí digamos de los 90s, con las onditas. También lo puedes jugar así, sí, y le pones más nostalgia, ¿no? Sí. Entonces, lo curioso es que no viene, por ejemplo, el Chrono Trigger, que mucha gente lo esperaba. Y pues que otra vez Nintendo nos deja con el sabor de que le podemos agregar nuevos juegos. Pues no, efectivamente no se pueden agregar más juegos. Algunos ya lo hackearon la consola. ¿Qué pasa con el futuro de esto? Es que Nintendo ya dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar el Mini NES de nueva cuenta el próximo año. Vamos a seguir vendiendo el Mini Super NES el resto del año. Que saquen el Mini 64, güey. El Mini 64, yo hace rato me preguntaron lo mismo y le dije, mencióname 20 juegos del 64 que pondrías ahí y que puedan salir. Porque muchos me decían, GoldenEye no se puede. Conker Conker. Bueno, no te voy a decir, el primer Smash Bros. Que es no Smash. Mames. Okay, el Mario Kart para 64 era una mamada. El Rogue Squadron. Rogue Squadron. Es una mamadota. Sí, claro, no, todo lo de Star Wars, que es para 64. Shadow of the Empire, que es una historia alterna, está muy está chingón. Chingando Franco. A ver, no. Digo, a lo mejor no se juntan 20. Donkey, es que es el problema, que no juntan los 20. Sí, el Diddy Kong Quest. Bueno, Kong Quest, perdón. El Donkey Kong, el Diddy Kong Racing, a lo mejor. Banjo Kazooie. El cubo. El Banjo que es de Microsoft. Ah. O sea, ya no se puede. Ya, valió. Banjo, Jet for Gemini también es de Microsoft. Ninguno de Tortuga Ninja no se puede. Ninguno. Me han preguntado, ¿por qué no sale de Tortuga Ninja? Ni en Nintendo ni Super Nintendo se puede porque los derechos originales eran de Konami. Sí. Pero como ahora los derechos son de Activision, hay una serie de conflictos. ¿El GoldenEye? No, es de Rare, es de Microsoft. ¿El Star Fox? El Star Fox sí es de Nintendo. Ahora, ¿qué pasa con Rare? Porque muchos me dicen, no, pero es que GoldenEye sí, pues, sí se puede, pero no con la cara de Pierce Brosnan. Que muchos se quejaron cuando sacaron la versión de Wii de GoldenEye, la remasterización, pues pusieron la cara del nuevo James Bond, que es Daniel Craig. Está chido. Y algunas cosas, digo, está bien, pero sí. No se puede el GoldenEye exactamente como salió pero en aquel momento. Pero bueno, hay que la banda que no se clave, porque recuerden que el principio del gamer es, no importa las gráficas, es la jugabilidad. Y en la historia, sobre todo. Entonces, ¿puede que no, para PlayStation. Para puede que puedan sacar un 64, es muy difícil. Pero no imposible. Uh-huh. Yo creo que lo van a sacar. Están ordeñando la vaca bien cabrón estos vatos. Y espero que lo sigan haciendo. Digo, tienen el mismo motor del Mini NES. O sea, le está saliendo casi el mismo costo del Mini NES. A excepción de que tienes que cambiarle, digo, el control y, bueno, la parte de afuera.
Sin embargo, está haciendo muy buena fortuna Nintendo con esto. Nos pega en lo retro. Sin embargo, nos da un buen producto. Digo, al menos yo sí podría coleccionar esto. Es que está de moda lo retro. Ahorita lo están haciendo también con el Call of Duty. Fue un putazo en ventas, güey. ¿Qué sacaron? El 4, güey. El Modern Warfare. ¿Sacaron el Modern Warfare? No. Es uno que salió hace, ¿qué? ¿12 años? Es el Modern Warfare 2. ¿2004? El que salió hace mucho. El Modern Warfare 1. Bueno, que el 1... No sé si van a sacar el 2, que espero que lo hagan, porque también lo voy a comprar. Que era... Y hay juegos que dices tú, vale la pena volver a jugarlos. Sí. Pero el 1, ¿qué era? Pero era en el presente, pero fue como que el brinco de dejar atrás la Segunda Guerra Mundial y dieron el brinco con Modern Warfare. Y el multiplayer de los más jugados en Xbox. Me atrevo a decir que superando a Halo 3... Que eran millones de personas jugándolo aquí, los servidores se caían, cabrón. Y la gente cuando hizo eso Activision dijo, ¿sabes qué? Te vendo el nuevo Call of Duty despacio y te doy el Modern Warfare, pero no lo puedes comprar aparte. La gente se enojó, odió Activision, sin embargo compró el juego. Yo no he jugado el nuevo, Yo tampoco, güey. No lo he jugado. O sea, bueno, yo lo tuve que jugar para hablar de él, pero me fui directamente, lo acabé, me fui directamente al Modern Warfare. Y lo disfruté tanto a la campaña, sobre todo la historia, los personajes. Está chingona, y remasterizado se ve precioso. Cómo no. Ese me gusta. Yo sí soy amante de los Call of Duty. Sí. ¿Y qué pasa ahora? Pues Call of Duty regresa con sus raíces en la Segunda Guerra Mundial con el ataque de Normandía. Entonces se va a poner, bueno, vale, está en Xbox, ¿no? Está para, es multiconsolas, ¿no? ¿Qué? El Call of Duty. Call of Duty. Ya lo estoy convenciendo que se compre en Play 4. Ya voy a comprar el Play 4. No, yo sí. Ya mejor espérate al nuevo. Oye, pero en PC, en la beta ya había un chingo de hackers. O sea, gente que se metió con aimbots y cosas así, que eso, ya está de nuevo. Pues es que eso es lo malo de jugar en PC. Que se presta mucho más al manoseo. Una Alaska. No, te lleva la chingada. Una Alaska. ¿No? Oye, pero la de el Call of Duty, el 4 es el de Irak, ¿no? Ese también lo iban a sacar, me dijeron. Que ya salió, ¿no? Ya salió. Es el Modern Warfare, sí. Ah, bueno, que estás así como que peleando contra los iraquíes. Los Spetsnaz. No, sí, no, los Spetsnaz. Esos son los RPG. Entonces, ¿cuáles eran los otros? No me acuerdo. A mí el que más me gustó fue el que cuando peleas... Es el World of War. Sí, que lo hicieron, digamos... Es que hubo un problema. Había dos estudios desarrolladores. El que hicieron los de Modern Warfare y luego se empezaron a separar. Hubo problemas. Y hubo otra división que hizo todavía un Call of Duty de los antiguos y luego hicieron lo que es el Black Ops. Ajá. De ahí esa división, ellos crearon lo que es lo de zombies y siguieron con Black Ops 2, que empezaron a distorsionar una mala historia, y luego Black Ops 3, que se fueron ya futuristas. Ya todos los Black Ops ya están como que... Sí, el primero fue bueno por Vietnam. Punto lo alterno de que... El Black Ops estuvo genial. Estuvo genial. O sea, la música de Vietnam... Los números, Mason, ¿qué significan? Exactamente. Está muy, muy chido esa carboneta. Te clavas bien cañón. Igual hay cosas que me recordaban mucho a la serie de Band of Brothers. Ándale. Bueno, ese era el de Brothers in Arms. Había estado el juego Brothers in Arms. Pero ese salió para... ¿Para PlayStation? No, de hecho primero salió para el Wii. Si mal no recuerdo. Sí, mal no recuerdo, salió para Wii. ¿Te ves que salía la de Rolling Stones, la de Painted Black? Sí. Era la rola de inicio, ¿no? Estaba buenísimo. Los Bad Company son muy buenos juegos, no sé si se acuerdan de eso, el Bad Company, el 1 y el 2, que era un equipo. El de 2. Que eran 3 y sí, que sí. El primero se robaban un tesoro, tipo algo así como la película de Tres Reyes, la de George Lucas. Sí, acuerdan? Sí, sí. Tiene mucho, el Bad Company me gusta mucho, me gustaría una remasterización de esos dos juegos que están geniales. Lo van a hacer, todos los juegos que marcaron época los van a remasterizar porque ya vieron que ahí está el business. Sí, lana. Porque también es un movimiento genial, güey. Dices, ¿quién tiene más dinero ahorita? ¿Un chavito de 14 años o un ruco de 40 años? Exactamente. El ruco, güey. El ruco va a comprar lo que le demos. El morrito tiene que esperarse a que sus papás se lo compren o a que junte de su chamba, a lo de las del domingo, qué sé yo. Ahorita el negocio es complacer a los rucos. Ahí está la lana. Nintendo le dio en el clavo. A todos los que tenemos arriba de 30 años nos está pegando esto. Pero bien cabrón. Y sobre todo a Minés. Cosa que a Sega no le funcionó con el... por medio de la tienda Radio Shack, que ya están extintas aquí en México, bueno, no en Estados Unidos, aquí en México todavía hay, sacaron el Atari 1600, que no, todavía lo puedes encontrar en tiendas o lo puedes encontrar en línea, no funcionó tanto para nuestras generaciones. Yo jugué Atari 2600, me gustaba el E.T., me gustaba el Star Wars, bueno, el E.T. no, el Star Wars, el Indiana Jones, uno de Fórmula 1, Castle, o sea, había buenos de Atari, el Mario, pero le pegaron más a otros grandes que sí lo compraron, pero no funcionó. Nintendo y el Super Nintendo fue el boom. ¿Quién no tuvo Nintendo, güey? O un amiguito con Nintendo que te juntaras a jugar con él, güey. Y hasta eso Sega Genesis también sacaron el Sega, que también está disponible como su consola retro, pero no ha vendido lo suficiente como lo ha hecho. Pues porque el Sega nada más tenía el Altered Beast y tenía el...
pues el Sonic. El Sonic. Bueno, Sega, y que viene chino, y ahí les va, que viene el próximo año. Sega. El próximo año viene la Commodore 64. Okay. La Commodore 64 pueden buscarla en internet, es como un teclado, te ofrecía ciertos juegos, pero es más, yo creo que a mí no me tocó el Commodore 64, yo ya estaba muy pequeño, me tocó más el Atari. Pero como 64 a lo mejor, ¿no? Señor mejorado, digo, pues desde hace... No, él lo diseñó. Tiene más de 100 años, entonces... Sí, sí, él lo diseñó, sí. Sí, pero ya estás hablando de no, te estás gamers diciendo, que tienen 50 sacando, años ahorita. Pero están sacando eso, sí. Entonces... Que van a sacar también unas computadoras de toda la pared también. Sí, a huevo, ¿no? Sí, van a sacar el MS-DOS, güey, para como modo operativo, la chingada. Para sistema operativo. Somos violentos, me estaba viendo el Red Redemption, ¿ya sale el 2? El 2 sale el próximo año, la semana pasada. Y el Grand Theft Auto también. No hay, no, Grand Theft Auto no anunciaba nada. Rockstar tiene algo muy especial, esta compañía que dejó de ir al E3, que sacan juego cada 2 años. Este año saca Eleanor, que ya hablamos de remasterización, y que la próxima semana les voy a enseñar más imágenes de Eleanor, les voy a platicar un poquito más, porque la banda me estuvo preguntando mucho por Facebook y Twitter sobre este juego que no lo conocían, y pues el próximo año saca Red Dead Redemption 2. Pero es una compañía que no necesita invertirle en mercadotecnia. O sea, no le meten televisión, le meten algunos anuncios en internet y todo, pero es una compañía que por el puro sello vende. Sí, no es como un EA que te invade por todo lo de Star Wars Battlefront, o Activision, o Nintendo, o Sony. Rockstar simplemente te doy un pedacito, una pizquita. Muy buenos juegos. Claro, sí, todos los juegos han sido impecables. Pues el Red Dead ya tienes, güey. O sea, GTA ahorita yo creo que te puede mantener una empresa de... Que lo sigue manteniendo. GTA está generando todavía millones de dólares al año por su multiplayer. Sí, en línea sigue jugando un putazo, güey. Oye, el Red Dead Redemption es el hijo del vato que murió. No, es otra historia. Es otra historia. Digo, lo que hicieron con Red Dead Redemption el primero... De hecho, la historia les va ya casi para terminar. Ahí les va. Si recuerdan... Red Dead Redemption es la continuación del Red Dead Revolver. Este juego del oeste salió para PlayStation 2 y para Xbox original. Este juego lo está desarrollando primero Capcom. Sin embargo, Capcom dejó de desarrollar. ¿Sabes qué? Ya no quiero ese juego del oeste, como que no quiero hacerlo. Y Rockstar dijo, ¿sabes qué? Dámelo, yo lo acabo. Lo termina, sale Red Dead Revolver a la venta y fue un hitazo. Es un juego, digamos, por capítulos. Uh-huh. No es como mundo abierto como Red Dead Redemption. Sin embargo, fue un hitazo. Y de ahí vino la idea de poder sacar Red Dead Redemption. Es que algo pasa con el tema del Spaghetti Western. En películas funciona muy bien. Sí. Pero en videojuegos, por alguna razón, es raro. Sí ha habido juegos muy buenos. ¿Red Dead Redemption? Sí, digo, pero antes de esos. Sí, no. No digo, el Revolver sí pegó, pero realmente no. Es más de culto, ¿estás de acuerdo? Es más de culto. Y yo me estoy remontando hasta el arcade, no recuerdo el nombre, que eran cuatro vaqueros, sí, que tenías que saltar trenes y bancos. Eso fue un juegazo. ¿Cómo se llama este juego de vaqueros? Es cierto, que salió en arcade y luego lo sacaron para Super Nintendo. No me acuerdo. Vaqueros con ponchos morados. Y había uno, fíjate, había uno de vaqueros también de maquinitas, pero eran humanos. O sea, eran humanos de verdad. Era grabado. Y tú les podías disparar. Ah, sí. ¿Sí lo acuerdan? Sí. Era como los que hay de zombies, como el tipo Left 4 Dead, uh-huh, pero era con vaqueros, ¿no? Y te aventabas desde el standoff, o sea, el duelo, hasta que te salían de distintos lugares. Sunset Riders. Sunset Riders. Sunset Riders. Juegazo. Juegazo. O sea, escogieron los personajes y era el mexicano con el poncho, güey. Sí. La mamada de ese juego. Todo. Era la mamada. Era el juego. Y muchos no se acuerdan. A lo mejor tú y yo, o algunos que tienen 30 o 25, se pueden acordar. Pero era un buen juego. Sí, era un juegazo. Y ahora tenemos Red Dead Redemption 2, que viene... Va a partir madres, ¿eh? Sí. De perdido en su estreno. Ya veremos después, cuando salgan los walkthroughs, los gameplays, etcétera, etcétera. Pero de entrada va a vender como motherfucker, güey. Sí. Tipo, me atrevo a decir, tipo GTA V, que fue un boom en ventas. Sí. Los Call of Duty, los Halo, que son un desmadre en ventas. Los FIFA, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estaremos ahí al pendiente. Vamos a un pequeño break. Muchísimas gracias, señor Memo Hierbas. Excelente como siempre. Esta semana, mañana nos vamos a Nueva York. Vamos a estar desde ya grabando cosas de la Comic-Con, del Comic-Con Nueva York. Hay muchos paneles, hay muchas cosas. Les voy a llevar un recorrido por Nueva York también para que lo puedan ir viendo. Les voy a mandar videos para si el señor Franco quiere que se suban al canal en días que no son el de Fuera sin Control. Sin pedo. Y también, pues, la próxima semana, el lunes no voy a estar en la mesa porque el avión sale hasta el otro día a las 6 de la mañana. Era el más barato. Pero les mando algo por ahí del FIFA. Tenemos el FIFA 18. Ya empezamos a jugarlo. Se ve interesante. ¿Que superó al PES 2018? Sí, lo superó. Exactamente. Pues es que también el PES 18 también como que...
Ya le falla. Y ya para finalizar, mi recomendación de esta semana, hay una serie que se llama Star Trek Discovery. Uh-huh. Cada lunes se sale un nuevo capítulo. Yo soy fan de la serie Star Trek, pero estamos hablando de la línea del tiempo de Kirk, o sea, la original, sí. No la serie de la línea del tiempo de J.J. Abrams. Y créanme que esta serie, si les gustó la nueva Star Trek, les va a gustar mucho esta serie porque tiene acción, pero es una serie inteligente. Está hablando de los Klingons, está hablando, ya sale el papá de Spock, ya mencionaron a Amanda, la mamá de Spock. Entonces empiezan a como que enlazar cosas de Star Trek. Entonces se va a poner interesante. Para todos los triquis. Pero bueno, vámonos a un pequeño break, mi querido Rubén Flores. Y regresando tendremos a Cacho Cantú, porque a que no saben qué, regresa el Rostízame a la Mesa Reñoña. Radio Squad. Mi primera vez fue por presión social de unos amigos. Okay. Tenía unas malas amistades, realmente sí, cuando yo estaba en secundaria. Entonces ellos empezaban así como que, güey, ¿cómo que nunca los he hecho? Y así, o sea, no lo hagan, no lo hagan. Y ya estamos de regreso y está con nosotros el señor Cacho Cantú. Gracias por esta invitación. Bienvenido, tenías que estar aquí porque no nos parece justo hacer esto a tu espalda. Ok, que a lo mejor te gustaría. A ti te gustaría. Ah, no, pues no. Bueno, vamos a ver. Porque eres gay. Siéntate. No, vamos a ver. Bueno, el señor Cacho Cantú tuvo a bien mandarnos unas imágenes de cuando, pues, él tenía otras dimensiones, ¿verdad? Vamos a rostizar al señor Cacho Cantú. Suelta la primera, Rubestel. ¡Mira nomás! Todo el mundo. Se parece a Edgar, ¿verdad? El que se cayó. Está chido saber que si hubiera sido mujer hubiera sido lesbiana también, güey. Sí. Con blusa rosa, pues, todo gordo. No, Cacho es el de la izquierda. Se parece al hijo de Cher, güey. No, no, Cher. No estabas tan gordo, solamente estabas cachetón. ¿Cómo bajaste los cachetes? Todo gordo. Sí, con dieta. ¿O creciste? No, ¿sabes qué? ¿Cuánto pesabas ahí, güey? Como 80 mil kilos y algo. Pues no te veías tan gordo. 124 fue. ¿Qué edad tenías ahí? Mamón. Eso fue en el 2011. Eso fue en el 2011. Hace 6 años. Hace 6 años. Ya nada más. 19 años. Todo gordo. Su pinche madre, güey. 19 años y la autoestima de un señor abandonado. Puedes freír unos huevos en todo ese aceite para bajar? De la frente. Oye, ¿ella quién era? Una amiga. ¿Y te la estás? No. Se llamaba Pedro. A veces. No, güey. ¿A poco sí tijereteabas, perra? Pues está. Ey, ¿y si tenías novio? No, no soy lesbiana. No, nunca he tenido novio. Nunca he tenido novio, Cacho. No seas mentiroso. Oh, ahorita les cuento una muy bonita que pasó con Cacho en una gira. Ah. Pero bueno, prosigamos con la siguiente imagen. ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Es tu hermana? ¿Eh? ¿Es tu hermana? No, ella es una amiga que se llama Natalie. ¿Y cómo se llama la chava de gris con líneas blancas? Cacha, canta. ¡Ah! Cacha. 2011, 30 de julio, ¿estoy viendo bien? Sí. Despuésito. ¡Qué cosa pinche madre! ¡Todo gordo! ¿Cuántos kilos te metías? Con el culo. Por la boca. ¿Cuántos huevos te aventabas al día, Cacho? 2 a la barba. Los que tocaron al mentón. Y se sacaba así con los pelos de lotes entre los dientes. Gustavo Morales, damas y caballeros. Todo gordo. Venga, la otra. ¡Ah! Mira, el comercial de Fataché. Oye, pero es la misma camisa ni de pedo. Es la misma camisa. ¿Esta? No, ¿esta, güey? Se ve más nueva en la foto de la derecha, güey. Esto está al revés, ¿verdad? Es antes y después. Sí, se ve más gordo. Ese fue el después. Es que después empecé a hacer natación y toda la cosa. Y no, la perra. Oye, pero fíjate que. Pues sí, adelgazaste un huevo. Las fotos de lado, nosotros los gordos siempre nos parten la madre. Nos parte la madre, eso es lo peor. Sí, ahí ya pesaba como 88. En la derecha, foto de la derecha. Ajá. Y en la izquierda 323. O sea, ¿bajaste 40 kilos? Más o menos, sí bajé. ¿En cuánto tiempo? ¿Un ser humano, güey? Pues
Sí, sí, fue como un año y medio. Una morra de 15 años, de 1.60, güey. Pero pura natación. Un hombre pequeño, 40. Natación, dieta y... En el caso de Cacho. En el caso de Cacho sería un bar. Ya como que... Y pilinga. Ahí voy a agarrar mucha pilinga. Como que me dio nostalgia ver las fotos. Ahí ya te veías el pito, por ejemplo. En la foto a la izquierda parece que hablas así. No sé por qué. Hola, soy Cacho Cantú. Mis papás de la francesa me gustan con nieve de vainilla. Y a la derecha es una ensalada y... Fruta. Me das una ensalarga. Con unas remamadas de mi tomate. Este. Oye, Cacho, ya estabas muy... Te pusiste bien delgado, bien algón, chiculote. Y descalzo. Y descalzo. ¡Ay, ya hacemos ya frío! ¡Balón de campe! Frío, Cacha. Ya tengo venga los, la otra, venga ya tengo la otra. Este barro y ya estás allá. ¡Mira nomás! ¡Beyoncé, chingate esto! Chupando pipí. En la derecha de esas que ya andas con foco, te chingaste un foco, crack, heroína. Y quieres... Pero ¿estás de acuerdo que el Cacho de ese momento, de la foto de la derecha, dijo, al chile me veo bien sexy, tómame la foto? Sí. ¿Qué estabas cantando? Está Gloria Trevi. Okay. Parecen hermanos, parecen hermanos gemelos. Sí, soy yo, gemelo malvado, soy yo, te parece a Manuna, güey. ¿En cuál? Manuna. En la derecha. El que canta Manuna, la de Felices los Cuatro. Maluma. Maluma no. Es el artista. Manuna. No, porque yo... Perdóname, pero mi compadre Manuna, mi comadre Manuna también es una artista. Perdóname. Manuna. Manuna es el cantante. Sí. Manuna es el comediante. El comediante. Okay. Sí, pero ¿a cuál dijiste? Como... ¿Al comediante? El comediante. Ah, al comediante. Es más como color lenteja, mi comadre Manuna. Y yo soy así más rosita, más Kirby, más... ¡Más Kirby! ¿Cómo es eso? Pues, ¿cómo es, ¿de qué color son las lentejas? Como cafecito. Sí, haz de cuenta. Como café oscuro. Muchas gracias. Te ves muy bien por lo que adelgazaste. Digo, qué bueno. Muchas gracias. Digo, otra vez... ¿Pero por qué lo ves con coraje, compadre? ¿Sabes a mí que sí? Ahora voy a dejar el mismo cantemillo. Listo. Vale. Pero no puede haber sido desde Memo... No, porque estaban viendo, Las fotos de ya Cacho. Ya dijeron que Cacho era una marrana. Pero va con la misma línea. Ok, o sea, seguimos el mismo video. Sí. Ok. ¿Y ya estamos al aire? Ya. Ah, chingados, o sea, dime, güey. Es que no tenemos monitor nosotros, ¿eh? Ah, perdón. Y yo si eres tan amable. Yo le acabo de decir marrana a Cacho. Así. Marrana esta. Bueno, ya estamos, entonces ahí. Una disculpa. Es un tema de internet, no de nosotros, ¿verdad? Oye, ya estamos al aire. Congelada, ¿cómo la hacemos? Es que no, ya regresamos. Se ocupan más datos para cargar. Ocupa tremendo pedazo para levantar. Un piquete de culo nada más. No, bueno, vámonos con la nota del señor Iván Femat, la mole. Venga. Femat, la mole. Oye, pues traigo una nota bien chivis divis. Ya saben de mi estilo. Un día me puse a investigar qué tanto un ser humano puede coger en un solo día. Y dije, ¿cuántos? O sea, yo, por ejemplo, yo en mis tiempos, bueno, los chidos, así entre. Va, vámonos todos el récord. Sí, yo una vez, con todo respeto, antes que fuera casado, me estaba cogiendo a una dama, como una puerca me la cogía, y una vez me la cogí 4 veces y media, porque la última me salió, ya me salió agua. Suero, ya, que yo después aventé jícama y dio culé, y lo bueno, ok. Y yo dije, yo lo máximo que he cogido sin que el pito se me irrite, son 4 y medio. Y tenía yo 25 años. Ahorita me aviento dos. Ya son de campeón. Dos de campeón. El tercero. Y te puedo decir, tengo muchos niños de 35 años que ya están tomando su pastillita. Y yo les digo, yo no. Porque luego te haces adicto a la pastillita. Trampa. Y el pedo es que cuando te das 50, te vas a tener que chingar 10 pastillas porque te para el pito. Entonces yo ahorita le doy picadita de culo, una sopladita de huevitos. Y, pero, o dar un buen palo. Entonces. A lo que decía, hoy voy a hablar, por ejemplo, el padre Juan José de la Iglesia. Nah, sí. Esto ya mucha gente lo sabía, pero lo tengo que comentar. Una mujer con más relaciones sexuales es una actriz porno llamada... Houston. No, Lisa Spark. ¿Ya lo hicieron a Houston? Ya, pues, sí, bueno, ella me comenta que es Lisa Spark. Su abuelo, creador del carro que trae Poncho. Quien tuvo sexo con 919 hombres en 24 horas. Sí, sí, se chingó a Houston. Bueno, con pausas de 58 segundos. Dice, John Holmes está registrado como el hombre con el pene más grande de un ser humano. London Silver.
Lo dice John Holmes. No mames. Dice, su miembro erecto mide 33 centímetros. Digo, no, el récord lo tiene un güey en Saltillo. ¿Ese? No, pero sí, es que este John Holmes. Ah, que no se le paraba, ¿verdad? Sí. Bueno, lo platicamos. Primero, la chica Spark, que bueno, era hermana de Lorenzo Antonio. Ah, no sé dónde es Spark, ¿verdad? Bueno, la mujer con más relaciones. Chiste setentero, güey. 919 hombres. Yo me quedo impresionado. 919 hombres en un día. Hagan más o menos sus cuentas. Si un día tiene 24 horas con espasmos de 58 segundos. Espasmos de 58 segundos. Espacios de 58 segundos. O sea, 900, ¿cómo ¿qué? Le quedó la pinche? ¿958? Son 919, perdón. Ah, en 24 horas. O sea, un fin de semana de la mamá de Macario Brujo. O sea, son 38 por hora. 38 por hora entre 60. Punto 63. O sea, medio hombre. 38 por minuto. Paco. O sea, medio Paco. Entonces, esta ruca, la verdad, rompió el récord Guinness y está registrada. También de tener los labios más inflamados del mundo. Y una se une a lo que son de los romper récords en cuestiones sexuales. Uno que, cada minuto y medio aprox. Un vato cada minuto y medio, imagínate. Y ya de que, camarada. O sea, pero ahí usan fluffers y la chingada, ¿no? ¿Qué es fluffers? La que le da. Una disculpa, pero en la industria porno había una posición, una oferta de trabajo que les llamaban fluffers, según esto hace mucho tiempo, que era cuando al actor no se le paraba, estas entraban, traen rodilleras, ¿no? Avientan unos fanfis, ya el vato se vuelve a parar y sigue trabajando en la toma en la que estaba. Entonces, yo una vez vi un mega gangbang que fue el de Houston 500, por eso pensé que ella era la del récord, que creo que se alargó a 600 y algo, algún experto me podrá corregir, y no es como que palos súper largos, sino más bien, como era banda normal, no eran actores porno, llegaban dos, tres metidas y ¡mie! ¿No? Okay. Entonces, de esos, así, güey. Creo que acabo de decirles cómo ya culo, ¿no? ¡Mie! Más rapidito, esta chica se une a los récords de otros hombres como John Holmes, que se registra con el pene más grande del mundo de 33 centímetros, John Doe, que también es artista porno, que es el único hombre que ha logrado tener 55 encuentros sexuales con mujeres en un solo día. ¡Wow! Un curioso récord también es el de Hart Sook, quien escribió su nombre en la lista después de que su líquido seminal alcanzara una distancia de 5.71 metros. Otro de los récords es una chica consiguió tener 138 orgasmos en una hora, mientras un competidor varón solo pudo lograr 16. Ah, cabrón. Otra gran hazaña sexual. ¿Por qué vas a llorar? Me acordé de dos orgasmos que tuve. Otra gran hazaña sexual fue de Michael Morgan, que se tomó un litro de semen en 1991 y hasta ahora nadie lo ha superado. Más que chicos mejorados, son adecuados. Para terminar, el hombre que más haya eyaculado durante el periodo de una hora lo hizo 16 veces en una hora. La eyaculación de mayor distancia de una mujer alcanzó la asombrosa marca de 3 metros. Ya voy a terminar. La eyaculación de un hombre que ha alcanzado mayor velocidad es una expulsada por un tipo a 65 kilómetros por hora. ¡Wow! Es el doble, güey, de Azafa Powell y esos vatos ahí. O sea, lo más cabrón es quién mide esa mamada, güey. No, ah, ponen un güey de tránsito, ¿no? Con una pistola. Aquí me dice que este güey dicen que lo alcanzaron en Saltillo. El hombre que ha tenido más relaciones sexuales en su vida tiene el récord de 52,000 relaciones sexuales en 30 años, aproximadamente 5 relaciones sexuales diarias por promedio. Wow. Estos son de los récords en cuestión de sexo. Y bueno, el último, un tipo mexicano gordillo llamado Iván Femat, le metieron el dedo 56 veces. Pues ya mejor ni decimos nuestras marcas. No. Ahora, bueno, preguntar, es que somos gente normal. Yo lo máximo en mis tiempos buenos me he aventado 4 seguidos sin sacar 4 y medio, porque así ya no saqué nada. Señor mejorado, sin acuchillar a nadie, que digo, porque sabemos de gente que se ha aventado 3 en un solo día, ¿no? No, yo conozco a 3. Sí, 3 personas distintas. Sí, 3 personas distintas. No. ¿Cuántos en tus tiempos? ¿Dos? Cristian, tú sí eres campeón, ¿no? No, yo creo que estoy contigo. 4 y medio, 5. Sí, yo 5 no los alcancé. Mi pregunta es, ¿con una sola mujer? ¿Cuatro? Sí. Una sola. Ah, bien paleta. ¿Con mujeres? Bien paleta. O cuando la engaño. O sea. O cuando.
¿No? Sí, pero no, ¿estamos hablando con, tenías que relaciones con mujeres? No, de mujeres. Ah, sí, con mujeres. Dos veces. Vamos. Con hombres, cuatro y medio. Ah, no, este sí, era una... Cuatro veces con una mujer. Era una chava. Ya, digo, ya murió ella. No, la chava, éramos muy jóvenes, ya, o sea, me decía, ya, méteme las cortinas, méteme las sábanas, o sea, ya no podía. Ya le estaba dando ya, sí, yo, culo, ¿no? ¿Seguidas? Sí, era una noche de 12 horas en el hotel, sí me aventé, yo, no, seguidas, sí dormí algo, un club sándwich, el pollo en achote está buenísimo. Coca sin azúcar. Coca sin azúcar. Y es que sí, el club sándwich con papitas en medio. Vimos un poquito la tele. Submarinos y luego ya le dimos motines. ¿Y ya casado? Yo creo que sí le he sacado unos pedazos a mi vieja, unos uno y gritando. No, de repente cuando dos, tres. O sea, tres así de que nos quedamos así. Perdón, vieja, pero sí, sí. Pero cotorreando. Vamos a ver. Tiene que también estar el entorno. O sea, un pinche lugar chido. ¿Qué entorno, compadre? ¿Te gusta? Hay un hotel que está aquí en San Pedro, que se lo recomiendo, ocupar un día de parejas. Tengo casa. Que digo, yo sé, pero digo, un día que quieras cambiar. Pues, es que de repente estás acá y un pinche lego así en la espalda. Y, el perro te lame el culo, ¿no? Y tú. Hay uno que está el vidrio que, o sea, no te vayas, hazte para allá, traten de como pareja, así se lo digo, no soy la sexóloga, pero hay un motel que tiene la ventana que se ve todo Monterrey. El pedo es que yo pensé que se no se veía para entrar. Con vestido, y me fui para atrás. Pero sí, yo unas tres. Saludos para todos. Pero el entorno, digo, para todos. El entorno, no dijiste el entorno. El entorno es el de los. Sí. Una tirita de baño, ya. Una camita bonita, velitas, música, velitas. Pétalos. Pétalos, un choco crispy. Un negro. Un choco crispy. Un burrito de cabello. No, puedes aventártelos en el cuerpo. Sí. Compadre al camaleón. Compadre Franco, ¿cómo cuántos? No, yo. De joven, sí, sí. Así, marca super, te mamaste tres. Bien, es que yo creo que es un buen. Y de casado dos. Sí, es que es el de la noche, te quedas que tú ni el de la mañana, ¿no? Yo casi siempre. Yo fíjate que nomás una vez tres, pero fueron así como que tres de la tarde, ocho de la noche. Tres, tres. La semana que vino. Estamos diciendo en 24 horas. Tres de la tarde, tres de julio. El 3 de diciembre, primero de enero, mayo. Tavo, meneador. Mira, en el 2002, que fue la última vez que cogí. Gracias. Nah, no. No mole, no. Saludos a la banda de Guerrero. Yo creo que unos 14, 15, pero sí, cada uno de una duración de no más 30, 35 segundos. Espérate, ¿cómo que 14, 15 palos de...? No, sí, güey, sí es cierto. Ya ¡el otro! ¡Un amor! ¡Es cierto, no! ¡Tavo es una furia! Digo. Sí, a mí ya me hacía el culo. No, nunca hemos cogido Cristian y yo, pero... No, es que sí he escuchado eso, güey. Que he escuchado, una vez escuché 17 veces, güey, que se venían rápido, güey. Sí, o sea, te vientas uno... 30, 35 10 segunditos. Días. Pero no a partir del tercero ya no sale nada. Hombre. No, hombre. Te arde, güey. A partir del quinto. A partir del quinto ya. Dan calambres. Calambres es una. En el pito. En los huevos. Los testículos. Wow. Güey, el pene dentro. Se irrita, güey. Tú sabrás. Me volteas a ver a mi chico. Ahorita vamos con él también. Vamos a imaginar. Aquí están los huevos. Ajá. Primera. Chupa. Segunda. Tercera. Y en la quinta ya empieza el para adentro. Entonces, no se escuchaba, ¿verdad? Por el micro. Bueno, la quinta. Y en la séptima ya le mete los huevos a la vieja. Sí. Ya se te notan aquí, ¿no? Así pero sí, como 12, 13, pero de una duración muy... ¿En 24 horas, güey, neta? Ah, pues, te estoy diciendo, o sea, fueron... Tan acostados. Fueron 30 segundos por 12. ¿Cuántos minutos son esos? O sea, te vienes, te vienes... 12 por 30. 12 por veces. Por lo japonés, ¿no? Por eso de las matemáticas. De los asiáticos, ¿no? Mira, son más de 15. Sí. Güey. Me iba bien cuando duraba. 12 minutos eyaculando. 12 minutos eyaculando. Ay, güey. ¿Neta? Sí. ¿Cómo 12 puerca, minutos eyaculando? Pues es que nomás tienes que comer chingos de...
afrodisíacos, camaroncitos. Pero qué pedo, qué pensaba la muchacha, güey. Dijo, este pinche máquina, pinche máquina de yogur de McDonald's. Terminó como pingüino a la muchacha. No está diciendo que duró 2 minutos la eyaculación, ¿verdad? No. Okay, pues, fue una y luego, vengas otra vez. Sí, aparte, sí. Pues mi tía es bastante. O sea, ¡no! Somos familia, no sé qué. Yo creo, Iván. En confianza dicen que sí. Sí, pues si lo ya no regresamos. O sea, allá, ya dejando mamadas, ¿sí es cierto 14 en un día? Yo creo que como 14. Sí, 14 en un día. En una noche madrugada. O sea, estamos hablando de 8 horas. Sí, no, considerablemente menos. Yo creo que unas 5 horas. O sea, un hotelazo. O sea, un hotelazo. Es que estás de acuerdo que al mismo tiempo te pudiéramos considerar un campeón y al mismo tiempo. Un pinche mentiroso. Del nabo, güey. Sí, no era 14 palos en 6 horas. Pero wey, no eran placenteros, Checo Mejorado. No eran 14 palos que los que cada uno fuera. Uy, excelente, otra vez. Era uno y cada uno, vamos a volver a intentarlo. Dos, vamos a volver a intentarlo. Pero, o sea, la morra por ahí del cuarto no le marcó una amiga para platicar, güey. No se puso a ver una película o algo. No, fíjate que estaba bastante, ¿cómo se llama? Entregada, bueno, a la situación. Y ella también tuvo igual 14 veces su se vino, sí. 14 veces. Yo creo que la relación fue 14 a 1. O sea, yo me la pasé muy bien. Fue un México Martinica en fútbol, güey. Y ella en toda una se hizo la mitad. Que para la mayoría del estándar mexicano, pues es como, fue un... Y al chile... Bueno, prosiga. No, pues nada. Haciéndolo por números ganaste, güey. 14-1 es una goleada, la verdad. Pero supone que iba a ser al revés, güey. Pero son goles de Chicharito, de rebote. O sea, así de que te pegó en la cara y entró el gol. ¿Sí me explico? Pero o supone sea, no que... Técnicamente se supone que el hombre es el que debe perder, güey. Ya sabemos, pero es chiste, Poncho. O sea, es que pensé que lo estás haciendo en serio, güey. Señor Poncho de anda. No, yo creo que así de la once in a lifetime, güey, una sola vez en la vida. Y fueron, yo creo que 5. Pero, si alcanzaste los 5. Más creíble. Pero fue una sola puta vez, güey. Sí, esas que andas que no te sale, que te vale más. Bien alimentado, proteína. Viste a tus papás. Viste a tus papás. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No. Te friquea ahí. Okay, estábamos hablando de masturbadas, ¿verdad? No. ¡Palos! Sí, 14 palos. Perdón. ¿Cuántas veces te la han metido? 3 chaquetas nomás. ¿3 chaquetas en un solo día? Yo no tengo relaciones sexuales. Ah, ¿con algún día? ¿Palos? No me gusta. 3 chaquetas. Yo creo que por eso, güey, porque no has tenido una mujer. Ahí te va. Ah, sí, debe de ser. Aprovechando que la cagaste. La cuento cuando estás tú aquí, porque así debe de ser, como amigos, como hombres. De frente. En una gira, hace dos semanas. Érase una vez. El squad que me acompañó fue la gira de... ¿A dónde fuimos, carnal? Villahermosa. Tuzla Gutiérrez. Y Coatzacoalcos. Después fue Cuautitlán y Toluca. Pero antes de eso, bueno, en Villahermosa, Coatzacoalcos y Tuzla Gutiérrez me acompañaron... El señorito Cacho Cantú y los señores Sergio Mejorado. Presente. Y Sergio Mesa, bueno, Cristian Mesa. En esas pláticas de sobremesa, de que llegamos todos jodidos, desayunamos, se hace la plática. Checo Mejorado le pregunta a Cacho Cantú: oye, Cacho, y así fuera de mamada, ¿a quién del squad sí te cogías? A lo que Cacho Cantú respondió: ¿En orden? Ajá. No, pues dije yo, obvio a Sergio Mejorado porque es mi sugar daddy. Sí, sí, sí. Se ve un señor limpio y así. Gracias. Honesto. Después Brian Andrade porque tiene lana. Por el dinero. Sí, puede. Sí, queda clarísimo para quien conoce al señor Andrade. Y luego pues ya dije que pues ya para acabar, pues al grillo, ¿verdad? Como que el acento de primaria trunca, así como que ay, te pone mal. Te quieres morir, ¿verdad, Cacho? Bueno, esa fue la respuesta del señor Cacho Cantú. Y en un arrebato de, ¿cómo llamarlo? Celos. De celos, de envidia, una persona cuyo nombre voy a omitir por respeto, porque lo quiero mucho, dijo: amén, ¿y a mí por qué no? Está de la verga ese chiste. A mí no, nada, ni la mole se rió. No, sí, es que ya me lo sabía yo. Por eso. Ya me lo habían contado. Dijiste, chinga, ¿por qué a mí no?
Pues, ¿me la dejas caer? ¿Te sentiste menos? No, pues nada más por entrar al juego, pues no había. Yo también quería jugar. Sí, pero o sea, cuando empiezan a escoger así, no te escogen, pues dices, áchale, ¿por qué a mí sí, no sí, me es escogen? Es como por no te escogen para jugar fútbol. Claro, ¿no? Sí, sí, pero acá jugar fútbol. Acá es que te cojan. Te cojan. Digo, y por jugar fútbol quiero decir que te metan el pito. Ay, güey, bueno. Vámonos a las sanmarqueñas entonces. Señor Memo Hierbas, ¿va a participar en las sanmarqueñas? Si no... Les pregunto, pues vente, güey. ¿No? Señor Cacho Cantú, ¿sería tan amable de pasarme la guitarra? Claro que mientras sí. Mientras tanto, señor Checo Mejorado, ¿nos puede decir sus redes, por favor? Gracias, es @Sergio_Mejorado en Facebook, y en Twitter, perdón, y en Facebook Sergio Mejorado, y en Instagram Checo Mejorado. Muchas gracias. Perfecto. Señor Cacho Cantú, ¿nos puede dar sus redes, por favor? Claro que sí. En Twitter, CachoCantú92. En YouTube, Cacho Cantú. Facebook, Cacho Cantú. Cacho Cantú. En todos lados. Señor Poncho de Anda. En Twitter, Poncho de Anda87. Y en YouTube, Poncho Juega. Al llegar a los 40,000 suscriptores, vamos a regalar un PlayStation 4. Y en twitch.tv/ponchojuega. Muchas gracias. Señor Gustavo Morales. Gustavo Morales, comediante en Facebook. Gustavo Morales L en Twitter. Gustavo Morales en YouTube. Ahí estamos todos miércoles y viernes, morrapeando en la Radio Squad. Señor Iván Femat, ¿puede decirnos sus redes, por favor? @ La Mole Chida en Twitter, en Facebook soy La Mole Chida y también en YouTube como La Mole Chida. Gracias. Señor Cristian Mesa, ¿nos puede dar sus redes, por favor? Cristian Mesa, CHR y Mesa con Z. Cristian Mesa, comediante en Facebook, en Twitter como @ Sergio_Mesa. Y nos vimos en Matamoros, si podemos. Primeramente Dios, sí. 7, este 7 de octubre nos vimos en Matamoros. 7 de octubre en Matamoros, no falten, desgraciados. Gracias. ¿Vas tú solo? Voy con Paco, y Gustavo Morales. ¿En dónde se van a presentar? Al Chile, no sé. García. García. Ah, qué bien. Saludos a la raza del García. Sí. Bueno, pues está pendiente raza de Matamoros, 7 de octubre. 7 de octubre este en Matamoros. Ah, pues ya este sábado. Ya. Yo bueno, tengo también, perdón, por favor. Las fechas es 12 de octubre, la Diablo Día de la Raza. El Día de la Raza estaremos en Huasanga Valle, aquí en Monterrey. ¿Cómo te llamas tú? Gustavo Morales. Cristian Mesa, La Mole, Paco Mayo y un servidor. El 12 de octubre en Huasanga Valle, jueves. El sábado 14 estaremos La Mole, Macario Brujo y Sergio Mejorado en Tinguindín, Michoacán. Y el 21 de octubre, Cristian Mesa, La Mole y Sergio Mejorado en Tampico, el restaurante Bourbon. Andan con todo y andan por todos lados. Y yo el 20 de octubre en Torreón con el Guerrero Azteca, Paco Maya. Ah, ok, pero pues si quiero un luchador y vas a pelear. ¿Y ese qué? Sí, vamos a estar en Torreón el 20 de octubre. Y ¿en dónde van a estar? En Paquish, en el bar 3 de agosto. Ok. Pero es el 20 de octubre. ¿Qué? Cámbienle el puto nombre, señores del bar. A lo mejor es una fecha muy especial para ustedes y tienen todo el derecho porque es su bar, pero se vuelve confuso. Bueno, el señor... Ah, pues, bueno, yo 20 de octubre. Fíjate, yo el 28 de octubre voy a Tijuana, solo. ¿A dónde vas? Al bar Antigua Bodega de Papel. Perfecto. Excelente. Señor Memo Hierbas, ¿sus redes? Es en Twitter y en Instagram es Memo Hierbas con H1V. En YouTube es Memo Hierbas TV. Y en Facebook es facebook.com/memo.tv. Síganme, esta semana andaré ridículo vestido a Casa Fantasmas por todo Nueva York. Así que estaremos subiendo muchos videos. Y a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver si la Casa de los Cazafantasmas este año ya se puede entrar, porque el año pasado estaba en reparación. Y está intrigante porque cuando llegas a esa casa es verla, decías, estoy en la película. Sí, huevo. Entonces, síganme y la verdad se van a divertir. Y luego les paso mis fechas. Y bueno, recordar a la gente de Nueva York y Chicago que nos vemos la próxima semana, 14 y 15 de octubre. El 14 en Chicago, en el Rosemont. Los boletos a la venta en Boletopia y en AXS.com. Y el 15 estaremos en Nueva York en el PlayStation Theater. Los boletos en Ticketmaster y en Boletopia. No compren en páginas de reventa. De repente nos llegan tweets o comentarios en Facebook. Oye, te mamaste con el costo de los boletos. Ni no sé quién cobra tanto. Ya les dices, carnal, estás buscando una página apócrifa. Que desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, en Estados Unidos la reventa es legal. O sea, tú puedes hacer la reventa. Bueno, les recomendamos que no paguen más por algo que está disponible en las páginas de Boletopia, AXS y Ticketmaster. Entonces, 14 en Chicago y el 15 en Nueva York. Esta semana, a partir de mañana, estaremos en Piedras Negras. Un servidor, Cristian Mesa y Tavo Morales, me acompañan. Dos funciones en Piedras Negras, quedan boletos para la función de las 7. Monclova, dos funciones el próximo miércoles, quedan boletos para la función de las 7. Y en Saltillo, el próximo jueves, creo que quedan boletos. Es una sola función, es un lugar bastante grande.
pero está Alejandro Fernández y nos está empinando la taquilla bien cabrón. Entonces, para que la raza apoye. Vámonos con las sanmarqueñas. Oye, ¿vas a agradecer al Hotel Veneciano? Ah, sí, chinga tu madre. El hotel, fíjate, yo soy muy fan de la cadena Holiday Inn porque siempre nos han tratado bien. Muy bien. Y quiero aclarar que esto no es contra el Holiday Inn, ¿ok? Lo que son Holiday Inn, Hilton, Crown Plaza, Fiesta Inn, siempre nos han tratado de poca madre, ¿no? El Casa Inn en Querétaro, bueno, hay muchos hoteles Real a Inn. Los que tenemos mucho cariño, el Real Inn en Tijuana y Mexicali, les tenemos mucho, mucho cariño. Pero en esta gira pasada estuvimos en Cancún 2 días, en una chingadera que se llama Holiday Inn Cancún Arenas. Bueno, de entrada, todo el segundo piso no tenía internet, y luego ya hubo internet, pero en mi cuarto no, yo estaba... Que mal pedo, ¿eh? Pero para poder ver una película tuve que pegarla a la pared del vecino. Y estaba yo pues, sentado ahí, ¿no? Como si estuviera viendo la tele, pero estaba viendo el iPad para poder ver. Está viendo Club de Cuervos, tercera temporada, está bien chida. Y luego les digo, oye, pues, ¿qué pedo? ¿Se jodió el módem o qué? Y me dicen, ah, no. No, en su cuarto no hay internet. Así. Así. Ah, o sea, ya sabías. Sí. ¿Y por qué no me dijiste cuando, no? Cuando me hospedé la chingada. Ah, igual y si quieres lo cambiamos, ¿no? Dije, va, y me cambié en otro cuarto, que tampoco tiene internet. Y le digo, carnal, tampoco tiene internet. Dice, ah, no, lo que pasa es que todo este piso está batallando con el internet. Y yo esperaba que me dijera, pero ahorita lo solucionamos, no sé qué. Y le digo, ¿y hay algo que se pueda hacer? Y dijo, pues no, porque desde ayer estamos batallando con el internet. Entonces no creo que haya internet en todo el día, en ese piso en particular. Pero si le urge mucho, puede usted bajar a recepción, porque aquí sí tenemos internet. Dije, yo creo que se va a ver mal jalármela ahí en recepción. Tienen cuartos privados. Creo que se puede ver mal, ¿no? Digo, habrá gente que diga que no. Y yo me estaba guardando la queja, porque dije, sí es muy nena quejarte de que no hay internet, ¿no? O sea, dices, güey, no hay internet y ya, no pasa nada. Y me dice Poncho, no, pues en mi cuarto no hay clima. Y me dice el Patas, en el nosotros tampoco. Y no hemos tenido aire acondicionado. En Cancún, güey. En Cancún, güey. Lloviendo de su puta madre, o sea que ni puedes abrir la ventana, que a veces ni hay ventana. Y luego todavía hay una filtración de agua muy culera y el cuarto de Poncho y Cricket se inunda casi por completo, ¿no? Sí, 2 veces. La primera vez. Llegan acá todos cagados de que se va a limpiar. No, pues ya derrumbaron. Me voy yo al cuarto de Franco a cotorrear. Regresamos ya, regreso en la madrugada porque el grillo ya se había ido a dormir. No traía mi llave, entonces le toco, güey. Y el grillo se levanta en chinga, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y abre la puerta donde se levanta, pues no sé, un santo madrazo. El agua. Tumba su maleta, güey, su ropa toda mojada. Dice, pinches culeros, Panchito, no vayan madre. La chica le dice, háblales, háblales. Digo, háblales tú, güey, pues tú eres el que te diste en la madre. No, háblales tú, Panchito. Y ya les hablé a los güeyes. Ah, si les hablas él, si les acompaña. Si les acompaña, pero todo el cuarto, compadre, así lleno de agua. No, vamos, todo el cuarto mojado. Y luego deja tú, en el cuarto de Patas no hay toallas. Y hablan a recepción, oye, necesitamos unas toallas porque nos queremos bañar. Sí, ahorita van para allá, pasa media hora. Oye, canal, ¿qué onda con las toallas? Ya fueron para allá. Ah, bueno, pasa una hora y vuelven a hablar y dicen de recepción, ¡ah, las toallas, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, el Holiday Inn Cancún Arenas, chinga tu madre, con todas las letras, porque todo el squad estuvo batallando. Y gracias a la gente de Cancún que nos trató muy bien, los del teatro, la gente que fue al show, quiero aclarar que este tiro va directo contra Holiday Inn Cancún Arenas. Eres una mierda de hotel, porque estás bien caro, cabrón, y no vales madre. Chinga tu madre. ¡Pendejo! yo me fui. Cancún Arenas. Pero yo vi los tweets y me encabroné. Échale, Checo, porque yo ando bien cagado. Me gusta la cerveza clara y me gusta la cerveza amarga. Me gusta la cerveza clara y me gusta la cerveza amarga. Cacho Cantú de joven tenía cuerpo de botarga. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Sergio a mí me la vio y dijo que la tengo muy larga. Sergio a mí me la vio y dijo que la tengo muy larga. Pero también como la cerveza que me sabe bien amarga. Porque nunca te la lavas. Ahí te va. Esa sanmarqueña, perdón, estuvo un poquito culera. Esa sanmarqueña estuvo un poquito culera. Pero no tan culera, mierda y pedorra.
como Holiday Cancún Arena, samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Ahora sí, señor, estamos mal. Cacho Cantú de joven parecía una botarga. Cacho Cantú de joven parecía una botarga. Y ahora que ella está más grande, pues sigue pareciendo una botarga. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Mi amigo Cacho Cantú, le gustan los escamoles. Mi amigo Cacho Cantú, le gustan los escamoles. ¿Qué? Los huevos de hormiga. Hormiga. Sí, okay. Pero que quede claro que Cristian Mesa quiere que le reempujen los frijoles. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Cristian Mesa dice que él tiene que le sabe amarga. Cristian Mesa dice que le sabe amarga. Lo que le sabe amarga es lo que tiene abajo de la espalda. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. La cola, porque tampoco se la daba. Cacho Cantú, todos saben que él tiene muy buenas nalgas. Cacho Cantú, todos saben que tiene muy buenas nalgas. Y yo tengo una amiga en México. Que se avienta tres de espaldas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale, Memo. Órale, pinche. Pinche. Órale, pinche. Cántale, pinche. Estas me las mandaron porque son vengativas. Para todos. Ay, no, la de Franco no me dome. No se vengan. Tírala, tírala, culo. ¿Cómo era tu nada? Se me la salmarqueña de Sergio Mejorado. Esa sí no tiene precio. La salmarqueña de Sergio Mejorado. Esa sí no tiene precio. Pero nomás tú sabes. Que me apesta la ver bien recio. Eso se la compré, estuvo muy bonito. Es muy culero ser adicto y no poder. No, ¿cómo va? Es muy culero ser adicto y no poder andar fumando. Es muy culero. Y porque te la sale y no andas fumando. Pero están más culeros los chistes de moraleando. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Es sí. Ok, ya sé. Lo que pasa es que Memo Hierbas, cosas buenas tú me enseñas. Lo que pasa es Memo Hierbas, cosas buenas tú me enseñas. Están bien pinches los moraleando, están peor. Tu samarqueña, la marqueña de mi vida, la marqueña de mi amor. Están feas las samarqueñas, que tira el buen Memo Hierbas. Están feas las samarqueñas, que tira el buen Memo Hierbas. Están pedorras y bien culeras, no tanto como el Holiday Inn Cancún Arenas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Échale, cacha. Échale, pinche traga. Yo no estoy seguro cómo estaré mañana. Yo no estoy seguro cómo estaré mañana. Pero espero que no como la mole, que ella sí está marrana. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Venga, mole, venga, yo le confío a usted. Yo le tengo fe. Ahí por mi casa, una señora hace buenas aguas. Ahí por mi casa, una señora hace buenas aguas. Pero no como las aguas del Cancún. Holiday, Cancún. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Holiday de Cancún, chinga tu madre. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Sí seguía, perdón. Sí, puñeta. Ya se me olvidó. Y chinga tu madre otra vez. Samarqueña de mi vida, samarqueña. ¡Ay, puñeta! Y chinga tu madre otra vez. Sí, arenas. Chinga tu madre otra vez. Ya no sé qué decir, se me olvidó. Chinga tu madre. Samarqueña de mi vida. Me la cagaron, pues no sabíamos, pendejo. Pues es que apenas iba empezando, puñetas. Yo nunca dije que ya. Ahí va. Échale, chico. A ver, cágansela a él. Otra vez anda de envidioso. No, güey, es que chile, pinches marqueñas pedorras. No, no me gustan las golfas, ni me gustan las huilas. No, no me gustan las golfas, ni me gustan las huilas. A Cristian la pesta la verga y también las axilas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Aguas. Es esa sanmarqueña. Se dijo con cinismo. Esa sanmarqueña. Se dijo con cinismo. Por mi casa hay una señora que vende aguas muy buenas. A lo mejor vivimos donde mismo. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Sergio Mejorado. En las sanmarqueñas dice puros cuentos. Sergio Mejorado. En las sanmarqueñas dice puros cuentos. Ya todos sabemos, tú hueles a hombre muerto. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Solo. Mi compadre Cacho Cantú. Dicen que es un putazo. Dicen que es un putazo. Pero no como el que se metió grillo cuando corrió a verte. Le dice un abrazo. Ay, yo en mi casa tengo una tele de plasma. Yo en mi casa tengo una tele de plasma. Venga. Próximamente en Nueva York me llevo vestido de casa fantasma. Ay, güey. Memo en Nueva York. Probablemente haga el oso. Memo en Nueva York. Probablemente haga el oso. No te vistas de cazafantasmas. Mejor vístete de pegajoso. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Échale, pinche Poncho. ¡Órale, culo! Ma, ahí les va. Poncho la va a empezar. Y Checo la va a terminar. Oh, así de chingones estamos. Sanmarqueñas revolucionadas. Sanmarqueñas 2.0. Sanmarqueñas Poncho. Arránquela. Ándale, güey. Venga, güey. Tírala, la premisa vale madre. En casa de Tavo Morales se mira mucha TV. En casa de Tavo Morales se mira mucha TV. Aquí está el mes, se me pesan las axilas y tampoco sabe leer. Sanmarqueña de mi amor. Píchamela, Cacho, píchamela. Dicen que yo tengo culo de señora. Dicen que yo tengo culo de señora. Pero no está tan culero como las rolas de Arjona. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Píchale una a la mole. Me da morbo. Venga. Ok. Yo fui a un motel. Pero no tenía condones. Yo fui a un motel. Pero no tenía condones. Te pusiste calcetines. Pa' cogerte y meterle los frijoles. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Échale, Cris. ¿Y quién te la contesta? Cacho. Vale. Ahí les va una parábola. ¿Qué dice Paranguequiturimícuaro? Parábola. ¿Qué dice Paranguequiturimícuaro? Virginia. ¿La puedo contestar? Sí, venga. Favor, que rima. ¿La puedo volver a decir? Sí. ¿Qué rima con un Paranguequiturimícuaro? No. ¿Qué rima con un Paranguequiturimícuaro? Cristian batalló mucho para decir esa palabra, se le quemó el cerebro al pícaro. Échale, Checo. En esta mesa reñoña. ¿A quién? La mata Tavo. Órale. En esta mesa reñoña, todos somos unos genios. En esta mesa reñoña, todos somos unos genios. Menos Memo Hierbas. Eso todos lo sabemos. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Yo le pongo una memo. Va, pon una memo. Memo Hierbas en Nueva York. Va a comer camote. Memo Hierbas en Nueva York. Va a comer camote. Pero Tavo Morales, de todas maneras me la pelas. Sanmarqueña de mi vida. Sanmarqueña de mi amor. Ya vimos quién reprobaba cuando les encargaban calaveritas, ¿verdad? Échale, Cristian. ¿Qué? Yo no he contestado. Ah, bueno, ahí te va una. Gracias. Ahora le toca a Cristian tirar su sanmarqueña. Ahora le toca a Cristian tirar sus sanmarqueñas. Pinche Mejorado, esta tiritire leña. Sanmarqueña de mi vida, sanmarqueña de mi amor. Venga, ¿a quién? La quería decir completa. Ah, dila. ¿Sí? ¿Sí puedo?
Esta San Marqueña es pa' que usted se empache. Esta San Marqueña es pa' que usted se empache. Cuando se la pelo a Memo Hierbas es como abrir un pistache. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Por chiquito y por salado. Y verde cuando está. Cuando es, cuando es filete masticable. A ver, ahí va. Yo a ti, yo a ti. Va, va, va. Cristian al parecer quiere que se los eche en la cara. Cristian al parecer quiere que se los eche en la cara. Échame a tu hermana y a tus primas. Para que veas. Pero cómo era para la escala. Yo la remato, yo la remato. Va, va, va. Otra vez, Ale. Se los echa en la cara, Cristian. Que se los eche en la cara. Para que sigas diciendo guara, guara, la cuchara. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. ¿Tú solo? Sí. Sí. Tavo Morales no coge y anda llorando sus penas. Tavo Morales no coge y anda llorando sus penas. Que chingue toda su madre, Jolín Cancún Arenas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Bueno, muchísimas gracias, perdón. Que tiene la alberca en el cuarto. Chingale, hubiera seguido. Gracias a todos por sus comentarios, por compartir y una disculpa por la transmisión. Repito que esto pues excede nuestras capacidades, tanto intelectuales como físicas y económicas. Gracias a todos para los que comparten estos videos. Recuerden siempre estar al pendiente de la Radio Squad. Pueden escucharlo descargando la aplicación oficial de Franco Escamilla o directamente en la página francoescamillaoficial.com, y ya estamos también en TuneIn. Mañana tendremos Los Amos del Universo, pero se va a grabar hoy. El programa será grabado, así que lo haremos ahorita en vivo. Pueden estar al pendiente de la transmisión para que lo escuchen de una vez y para que participen con nosotros. Gracias a todos por ser parte del sueño y en nombre de toda la Diablo Squad les agradecemos todo ese cariño. No se claven mucho en los comentarios. Recuerden que somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.